Hola chicos, sean bienvenidos al curso Desarrollo Humano. Soy el ingeniero Fernando Alberto López Rivera y tendré la oportunidad de impartir esta capacitación para cada uno de ustedes. Espero el trabajo realizado a lo largo de estas sesiones sea provechoso y beneficioso para cada uno de ustedes. Espero que realmente podamos cumplir con cada una de las expectativas que ustedes han depositado al momento de inscribirse a esta capacitación. Y bueno, sobre todo espero que puedan encontrar esos aspectos o esos factores que ustedes deseen mejorar para alcanzar un desarrollo personal óptimo, de tal manera que cada día se sientan mejor consigo mismos y estén motivados para el desarrollo de cada una de sus actividades. Aquí es importante, chicos, reiterar, bueno, más bien mencionarles que el desarrollo personal es algo que nosotros queremos lograr, no es algo que las personas nos impongan. Nosotros vamos a cambiar porque así lo deseamos, no porque la gente quiera que cambiemos. Entonces es importante dar ese paso en el momento que nosotros tomemos la decisión. ¿Sale, chicos? Vamos a comenzar nuestra capacitación con una frase de Abraham Maslow que dice: solo se podrá respetar a los demás cuando se respeta uno a sí mismo. Ahora bien, el contenido temático de esta capacitación, primero que nada, una introducción, el objetivo general, posterior, la unidad 1 que se llama desarrollo humano. Dentro de esta unidad vamos a abordar los temas de, bueno, primero que nada, el objetivo de la sesión, que es el desarrollo humano, estrategias orientadas al desarrollo humano, superación personal, autorrealización. Esos son los temas que componen nuestra unidad número 1. La unidad 2 se llama motivación personal. Aquí vamos a hablar primero que nada del objetivo de la sesión, posterior que es la motivación, motivación intrínseca, motivación extrínseca, cómo cambiar tu forma de ver la vida, la disciplina clave para tu éxito, qué es una aptitud positiva, cómo mejorar tu autoestima y por último la persona más importante de tu vida. Estos son los temas o es el contenido temático que nosotros vamos a abordar a lo largo de estas 15 horas de capacitación que componen el curso Desarrollo Humano. Entonces, bueno, les reitero el agradecimiento por estar en esta capacitación y los invito para que puedan aportar lo mejor de cada uno de ustedes, puedan obtener el mayor aprendizaje y los resultados que se desean sean los óptimos. Ahora vamos a iniciar. Primero que nada, bueno, vamos a decir que el desarrollo personal de sí mismo implica un autoconocimiento, autoestima, autodirección y autoeficacia, que conlleva a una vida de bienestar personal, familiar, laboral y social, cuyo fin es lograr un camino de transformación y excelencia personal para ser líderes del nuevo siglo. Triunfar o tener éxito siempre ha sido lo que tiene el hombre en mente al iniciar cualquier proyecto o labor. Es por esto que el desarrollo del individuo ha logrado obtener un puesto importante y trascendental en las últimas décadas, apareciendo multitud de autores al respecto que hablan de cómo lograr un ser íntegro y completo para que el mismo pueda llevar a cabo con éxito todo lo que emprenda. Se ha demostrado que si nos preocupamos por lograr la calidad, todas las actividades que realizamos se llevarán a cabo en un clima de confianza y comunicación, interactuando con menos tensión, obteniendo resultados productivos y sanos. Ahora bien, el objetivo del curso: que el participante identifique y experimente las condiciones básicas que propician el desarrollo personal y, en la medida de sus posibilidades, se comprometa a promover su autodesarrollo y motivación, de tal manera que día a día muestre una actitud positiva. Ahora bien, ese es el objetivo general de esta capacitación, chicos.
vamos a iniciar con nuestra unidad 1 que decíamos hace un momento se llama desarrollo personal. Primero que nada, el objetivo de la sesión. Al finalizar la sesión, el alumno podrá identificar los factores que le permitan tener un óptimo desarrollo personal, de tal manera que encuentre el punto de equilibrio que le facilite tener una autoestima alta y estar motivado en todo momento, teniendo como propósito el alcance de cada uno de sus objetivos y el bienestar personal. Ahora bien, vamos a hablar de qué es el desarrollo humano. El desarrollo humano, según el programa de las Naciones Unidas, es aquel que sitúa a las personas en el centro del desarrollo. Trata de la promoción del desarrollo potencial de las personas, del aumento de sus posibilidades y del disfrute de la libertad para vivir la vida que valoran. El desarrollo humano es el proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de vida de sus miembros a través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir sus necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un entorno social en el que respeten los derechos humanos de todos ellos. También se considera como la cantidad de opciones que tiene un ser humano en su propio medio para hacer o hacer lo que él desee, que la persona sea y haga lo que produzca un beneficio para su comunidad. El desarrollo humano podría definirse también como una forma de medir la calidad de vida del ser humano en el medio que se desenvuelve. En un sentido genérico, el desarrollo humano es la adquisición de parte de los individuos, comunidades e instituciones de la capacidad de participar efectivamente en la construcción de una civilización mundial que es próspera tanto en un sentido material como espiritual. También es muy importante decir que el desarrollo humano es parte integral para que el individuo logre un conocimiento más profundo de sí mismo, es decir, no tanto de forma externa, sino más íntima consigo mismo. Como desarrollo humano se denomina el proceso en que una sociedad, a partir del desarrollo económico, mejora de manera integral las condiciones de vida de cada uno de sus miembros. En este sentido, el desarrollo humano significa no solo que los individuos cuentan con los recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, sino también que tienen acceso a los sistemas de salud y educación, adecuados niveles de seguridad personal, plenas libertades políticas y culturales, así como la capacidad para cultivar sus intereses y desarrollar sus potencialidades productivas y creativas, entre otras cosas. De allí que precisamente uno de los objetivos fundamentales del desarrollo humano sea crear las condiciones propicias para que las personas disfruten de una amplia gama de oportunidades. Empleo, educación, desarrollo productivo, además de que puedan llevar una vida que valoren acorde con sus expectativas y capacidades. De este modo, desarrollo humano también significa calidad de vida, participación activa en las decisiones que afectan nuestro entorno, oportunidades para desarrollar al máximo nuestras capacidades y respeto a los derechos humanos y a la dignidad de la vida. El desarrollo humano va más allá del nivel de ingresos o riqueza de una economía considerada en cuanto tal. Al contrario, se enfoca en la riqueza del más importante recurso con que cuenta una nación, el capital humano. Aquí, chicos, bueno, nos está hablando del desarrollo humano. El desarrollo humano es eso que nosotros queremos alcanzar, eso que nosotros queremos lograr, pero de manera personal. ¿Sale? No es algo que vamos a lograr en conjunto, es algo que nosotros buscamos de manera individual porque tenemos la necesidad y el deseo de cambiar algún aspecto
de nuestra vida, algún aspecto que no nos agrada de nosotros. Entonces, bueno, es importante trabajar en esto para que una vez que nosotros logremos ese cambio, podamos contagiar a las personas que nos rodean de ese positivismo, de esa buena vibra, de esos ánimos que nosotros traemos con este cambio que hemos decidido implementar. Ahora bien, hay una pequeña actividad que vamos a desarrollar en este punto y consiste en definir quién eres y cuál es tu misión en la vida, así como tus objetivos a corto, mediano y largo plazo, respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Sale? Nosotros vamos a hacer nuestros objetivos a corto, mediano y largo plazo respondiendo estas cuestiones. ¿Sale, chicos? Esta es una actividad que podemos realizar de tal forma que nos podamos conocer un poco más, que podamos identificar quiénes somos, cuál es esa misión que tenemos en la vida y cuáles son esos objetivos que nosotros queremos lograr. Ahora bien, vamos a hablar sobre estrategias orientadas al desarrollo humano. Primero que nada, vamos a hablar de la autoestima. Autoestima es la valoración, percepción o juicio positivo o negativo que una persona hace de sí misma en función de la evaluación de sus pensamientos, sentimientos y experiencias. Es un término de psicología estudiado por diversos expertos en el área. Sin embargo, se utiliza en el habla cotidiana para referirse de un modo general al valor que una persona se da a sí misma. La autoestima está relacionada con la autoimagen, que es el concepto que se tiene de uno propio, y con la autoaceptación, que se trata del reconocimiento propio de las cualidades y los defectos. La forma en que una persona se valora está influenciada en muchas ocasiones por los agentes externos o el contexto en el que se encuentra el individuo, por ello puede cambiar a lo largo del tiempo. En este sentido, la autoestima puede aumentar o disminuir a partir de situaciones emocionales, familiares, sociales o laborales, incluso por nuestra autocrítica positiva o negativa. Cuando la autoestima es alta, nos sentimos llenos de energía y entusiasmo, nos sentimos capaces de todo, nos sentimos seguros de nuestro propio valer y nuestra propia importancia. Por otra parte, cuando la autoestima es baja, estamos cansados, nada nos entusiasma, nos sentimos inseguros de lo que somos capaces de hacer, sentimos que valemos poco. Es normal que a veces nos sintamos bien y a veces mal con respecto a nosotros mismos. Ahora bien, vamos a hablar sobre las cualidades y defectos. Las cualidades y defectos son características de la condición humana. Cuando hablamos de cualidades humanas o cualidades de una persona, nos referimos a los rasgos de comportamiento que cultivan el bien propio o común, es decir, las virtudes. Por el contrario, los defectos son los rasgos de comportamiento que afectan negativamente a la persona o a su entorno. Es muy importante que asumas que eres una persona valiosa, capaz de resolver cualquiera de tus problemas y tener éxito. Aceptar las cualidades personales y los defectos es una condición previa para evolucionar. Todos los seres humanos tenemos más cualidades que defectos. Todos los seres humanos debemos valorarnos por nuestras cualidades y al mismo tiempo debemos aceptar cada uno de nuestros defectos. Ahora vamos a hablar del yo biopsicosocial. El yo biopsicosocial es una teoría proveniente de la psicología y la medicina que habla de los diferentes aspectos del ser humano que nos hacen ser como somos. Los tres componentes biológico, psicológico y social se juntan dentro de cada persona para conformar sus características mentales y físicas. El yo integral es la reunión de todas sus partes que, cargadas de energía, salen
o se manifiestan en las actuaciones. El yo físico, que es el que más claramente se ve, es el organismo. El yo psíquico, que es la parte interna, se divide en tres: lo emotivo, la mente y el espíritu. El yo social puede expresarse a través de los papeles que vive el individuo, como hermano, amigo, padre, madre, vecino, alumno, maestro, etc. Ahora vamos a hablar sobre las motivaciones. Un individuo está motivado cuando siente deseo, anhelo, voluntad, ansia, carencia o necesidad. Motivaciones de deficiencia son aquellas que se basan en las propias necesidades básicas, que son las que solo pueden ser satisfechas por los demás. Ahora bien, vamos a hablar sobre motivación de desarrollo. El individuo que se autorrealiza es menos dependiente, menos espectador, más autónomo y autodirigido. Ahora bien, vamos a hablar sobre el autoconcepto. Opinión que tiene una persona sobre sí misma. El autoconcepto se adquiere, enriquece y modifica a lo largo de la vida del individuo. Ahora vamos a hablar de la confianza en sí mismo. La seguridad o la confianza en ti mismo implica sentirte seguro de ti mismo y de tu talento, no de una forma arrogante, sino de una forma realista. Esta seguridad no significa sentirse superior a los demás. Se trata de saber internamente y con serenidad que eres una persona capaz. La gente con confianza en sí misma se siente más segura que insegura, sabe que se puede fiar de sus talentos y habilidades para hacer frente a todo lo que pueda pasar, se siente preparada para los desafíos de todos los días, piensa yo puedo en vez de no puedo. ¿Por qué es tan importante la seguridad en uno mismo? La confianza en nosotros mismos nos ayuda a sentirnos preparados para hacer frente a las experiencias de la vida. Cuando estamos seguros de nosotros mismos, tendemos a acercarnos a la gente y a las oportunidades, no a alejarnos de ellas. Y si las cosas no funcionan al principio, la seguridad en nosotros mismos nos ayuda a probarlo de nuevo. Por otra parte, cuando una persona carece de seguridad en sí misma, ocurre justamente lo contrario. Es mucho menos probable que pruebe cosas nuevas y que trate de comunicarse con un desconocido. Si fracasa en algo la primera vez, es muy poco probable que lo vuelva a intentar. La falta de seguridad o de confianza en uno mismo puede impedir que una persona alcance su pleno potencial. Cuando la gente nos elogia o reconoce nuestro talento, incrementa nuestra seguridad en nosotros mismos, siempre y cuando creamos sus palabras. Si dudaras o pusieras en duda las cosas buenas que la gente dice de ti, eso sería lo contrario de la seguridad en uno mismo. Para sentirte realmente seguro de ti mismo, necesitas creer de verdad que eres capaz. La mejor forma de desarrollar esta creencia consiste en utilizar tus talentos y habilidades mediante el aprendizaje y la práctica. La confianza en nosotros mismos nos ayuda a avanzar hacia el descubrimiento y el desarrollo de nuestras capacidades. Cuando vemos de qué somos capaces y nos enorgullecemos de nuestros logros, nuestra confianza se hace más fuerte. Ahora bien, ¿cómo ganar seguridad en ti mismo? Todo el mundo puede hacer cosas para ganar seguridad. Aquí, bueno, algunos consejos para que tú lo puedas intentar y alcances ese punto de seguridad que deseas. Construye una aptitud de confianza mental. Aquí, bueno, es importante que cuando tu voz interior diga no puedo o no soy capaz, reentrénala a decir puedo, soy capaz.
¿Puedo o soy capaz? También te podrías decir, sé que puedo aprender a hacer esto si pongo toda mi atención. Siguiente, sé bondadoso contigo mismo cuando te compares con los demás. Es normal que nos comparemos con otras personas. Es una forma de entendernos a nosotros mismos y de desarrollar aquellas cualidades que admiramos. Pero si las comparaciones te suelen dejar sintiéndote mal contigo mismo, esta es una señal de que debes hacer algo para mejorar tu seguridad en ti mismo y tu autoestima. Siguiente, despréndete de las dudas sobre ti mismo. Cuando dudamos sobre nuestras habilidades, nos sentimos inferiores, no válidos, indignos o faltos de preparación. Esto nos puede hacer evitar a gente y situaciones con las que podríamos disfrutar y que nos podrían ayudar a crecer. Siguiente, desafíate a hacer algo que está fuera de tu zona de confort. Elige algo que te gustaría hacer solo si tuvieras más seguridad en ti mismo. Date un empujoncito y hazlo. Una vez que lo hayas hecho, elige algo más y pruébalo. Y sigue repitiendo este mismo proceso o este mismo ejercicio una y otra vez. Con ello tu seguridad irá creciendo mediante cada nuevo paso que des hacia adelante. Siguiente, reconoce tu talento y deja que brille. Nos enseñan que trabajemos duro para mejorar nuestros puntos débiles. A veces es importante, como cuando sacamos malas notas en el colegio y nos damos cuenta de que nos hemos de esforzar más. Pero no permitas que el hecho de trabajar tus puntos débiles te impida mejorar todavía más aquello que tú ya haces bien. Siguiente, muéstrate tal y como eres. Deja que los demás te vean tal y como eres, con tus errores, tus inseguridades y todo lo demás. Es más fácil superar una inseguridad cuando no sentimos que la debemos ocultar. Asume y acepta tus peculiaridades en vez de intentar ser como otra persona o de actuar de una forma que no es la tuya. Ahora, chicos, vamos a hablar sobre la superación personal. La superación personal, también conocida como crecimiento personal o desarrollo personal, es el proceso de evolución y transformación que experimenta una persona al adoptar nuevos hábitos, formas de pensar y cualidades que le permiten alcanzar sus metas y desarrollar todo su potencial en diversos ámbitos de la vida personal, profesional, sentimental, etc. La superación personal actúa como un motor intrínseco que motiva al ser humano a aprender de los errores y emprender la conquista de sí mismo para lograr sus sueños y aspiraciones, convirtiéndose en una mejor versión de sí mismo. Dentro de este punto, bueno, vamos a hablar sobre la autorrealización. En este sentido, el crecimiento personal conduce a la autorrealización y contribuye a que el ser humano viva una mejor calidad de vida, en otras palabras, una vida plena y feliz. El fin último de la superación personal es superar todos los miedos, debilidades y limitaciones, para después alcanzar un estado de satisfacción personal. Ahora que hemos abordado el significado de la superación personal, exploraremos con más detalle este concepto, mencionando las principales características de la superación personal y su importancia. Vamos a hablar sobre 8 características que tiene la superación personal, chicos. ¿Cuáles son los aspectos clave de la superación personal? La superación personal tiene una serie de características que actúan como un común denominador sin importar la persona. Primero que nada, no es exclusiva de cierta edad y puede darse en cualquier etapa de la vida. 2. Contempla una evolución a largo plazo que se va trabajando continuamente, día con día. 3. Exige voluntad, autodisciplina y dedicación.
4. Implica salir de la zona de confort y dejar atrás hábitos dañinos y creencias erróneas. 5. Conlleva un cambio de mentalidad y aptitud. 6. Requiere aprendizaje obtenido a través de los errores. 7. No tiene límite. Una persona puede continuar progresando a lo largo de su vida. 8. Contempla un ejercicio de establecimiento de metas y visualización constante de las mismas para tener una imagen clara del futuro. Ahora bien, vamos a hablar sobre la importancia que tiene la superación personal. Cuestionar la importancia de la superación personal equivale a cuestionar la propia valía de la persona para convertirse en la versión ideal de sí misma. Todos tenemos mucho más potencial que el que hemos desarrollado hasta el momento y podemos ser mejores personas, día con día. Siempre hay lugar para escalar todavía más alto, cambiar de rumbo hacia algo más trascendente y desarrollar talentos, cualidades y habilidades que no vinieron en el paquete cuando nosotros nacimos. Todos tenemos un lugar especial en este mundo por una razón. Estamos destinados a brillar. Sin embargo, es una pena que solo unos cuantos pulen el carbón y lo transforman en diamante. Ahora chicos, hasta aquí. Es importante que nosotros vayamos implementando cada uno de estos aspectos que acabamos de ver. Que seamos personas con una autoestima positiva, una autoestima alta. Sí, hay factores que tal vez nos dan ese bajón anímico, pero tenemos que aprender a trabajar en cada uno de ellos de tal forma que esto, digámoslo de esta manera, no nos pegue cuando nosotros tenemos algún fracaso en alguna actividad. Es importante que nuestra autoestima siempre esté alta, que siempre seamos positivos y bueno, que a pesar de esos errores no caigamos. Y si caemos, nos levantemos y sigamos adelante. También es importante que nosotros estemos motivados en todo momento, que nosotros tengamos una motivación positiva, que busquemos algo que nos aliente todos los días a demostrar que podemos lograr cada reto que nos proponemos, que podemos alcanzar cada una de esas metas y cada uno de esos sueños que nosotros tenemos. Es importante que nos autorrealicemos. Y esta autorrealización la vamos a lograr esforzándonos todos los días, buscando qué es eso que nos gusta, qué es eso que nosotros disfrutamos y amamos hacer. ¿Sale? Cuando hacemos cosas que no nos gustan, difícilmente nos podemos sentir autorrealizados. Sin embargo, cuando nosotros desarrollamos alguna actividad que nos gusta, algo que nosotros disfrutamos, alcanzamos esa autorrealización o nos sentimos autorrealizados porque estamos haciendo algo que nos gusta, estamos logrando un objetivo que nosotros teníamos. Entonces es importante que nosotros vayamos conjugando todo lo que hemos visto hasta el momento, de tal forma que vayamos teniendo ese crecimiento personal que nosotros esperamos, de nosotros mismos, no que la gente espera. Recordemos lo que les mencionaba al principio, chicos, si nosotros vamos a cambiar, es porque nosotros así lo deseamos, porque necesitamos mejorar ciertas aptitudes o ciertas cualidades. No vamos a cambiar porque la gente nos diga, ¿sabes qué? Pues tienes que cambiar esto porque no me gusta. Eso no es válido, chicos. Sí, a lo mejor podemos lograr el cambio. Pero si el cambio no viene porque nosotros lo queramos, realmente no nos vamos a sentir satisfechos, no nos vamos a sentir cómodos. Entonces es importante mejorar en lo que nosotros consideremos que estamos mal. Posterior, bueno, es importante que todos los días nos vayamos superando, que alcancemos esa superación personal, que vayamos adquiriendo nuevas habilidades, nuevas características, nuevas aptitudes que nos permitan desarrollarnos mejor en el ámbito que nosotros estemos, sea laboral, sea personal, sea profesional. Siempre es importante irnos superando constantemente, de tal forma que vayamos alcanzando y logrando nuevos retos, nuevos objetivos. Esto nos va a permitir tener una satisfacción bastante grande y que nos va a impulsar y nos va a dar ese envión anímico para que nuestra autoestima siempre esté alto, para que nuestra autoestima siempre esté
digámoslo así, al 100%. Obviamente, si nosotros tenemos una autoestima alto, alcanzamos nuestra autorrealización, estamos motivados y todos los días buscamos una superación personal, con ello, bueno, podremos contagiar a las personas que nos rodean de cada uno de estos factores positivos que nosotros vamos transmitiendo o vamos viviendo. De manera que esas personas, si lo desean, vean que pueden alcanzar todo lo que se propongan, que nada es imposible. Y que, bueno, las limitantes que podamos ir encontrando o esos obstáculos que se nos vayan presentando son cuestión propia, y así como son cuestión propia, es tarea de cada uno de nosotros irlos quitando, de tal forma que no obstaculicen o no interrumpan el crecimiento y el desarrollo que nosotros estamos buscando a cada momento. ¿Sale, chicos? Entonces, hasta aquí, bueno, pues eso es lo que les puedo compartir. Espero la información esté siendo de su agrado y espero que lo podamos ir poniendo en práctica en el día a día. Alcanzar el desarrollo personal, chicos, no es una tarea de un día, es una tarea que conlleva trabajo, esfuerzo y mucha dedicación, y sobre todo muchas ganas de querer lograr ese cambio. Si nosotros empezamos con este cambio y lo abandonamos porque nos aburrimos, definitivamente pues nunca vamos a alcanzar ese desarrollo personal que buscamos. Aquí es tener constancia, chicos, aquí es estar todos los días buscando estrategias que nos permitan mejorar cada uno de esos aspectos que nosotros vamos cambiando de nuestra vida. Ahora bien, ¿para qué sirve la superación personal? La superación personal le permite al ser humano realizarse en diversos aspectos de su vida y encontrarle sentido a su existencia a través de la mejora continua. Saber que en ti hay cosas asombrosas que puedes desarrollar y que te harán crecer como persona actúa como un motor para sacar todo el potencial que hay en ti. Y aunque parezca el colmo, es verdad que a veces somos nosotros mismos los que saboteamos nuestro propio desarrollo al dejarnos llevar por sentimientos de inseguridad, angustia, temor, ira y decepción. Nos dejamos inundar por miedos y dudas que solo se traducen en excusas para no emprender el viaje hacia nuestra mejor versión. Esto es cierto, chicos. Muchas veces nosotros culpamos a los demás, ¿no? Decimos, ay, es que por esa persona yo no crezco, no puedo cambiar. Pero realmente, si nosotros lo analizamos fríamente, las personas no influyen en que nosotros cambiemos o no cambiemos, en que logremos o no logremos nuestros objetivos. Aquí es cuestión personal. Si nosotros siempre vamos por la vida con una actitud negativa, siempre culpando a todo mundo de nuestros errores, pues difícilmente vamos a cambiar. Entonces, algo que tenemos que hacer es aceptar nuestros errores, tomar las consecuencias de cada uno de los actos que nosotros hacemos o cada una de esas actividades que nosotros desarrollamos. Tenemos que afrontar cada una de esas consecuencias. Así como tenemos el valor de aceptar el reconocimiento por un triunfo, tenemos que tener ese valor de aceptar o de admitir cuando la regamos, cuando cometimos un error. Esto nos va a permitir identificar cuáles son esos puntos débiles que nosotros debemos ir mejorando, y al mismo tiempo, bueno, nos va a dar la oportunidad de quitarnos ese estigma de siempre estar culpando a los demás por lo que nos pasa a nosotros. Sale, aquí se trata de aceptar nuestros errores y de nosotros trabajar en cada una de esas cuestiones para ir mejorando cada aspecto. Aquí nosotros nos vamos a quitar ya de culpar a los demás. Al final del día, la gente no tiene la culpa de lo que nos pasa o no nos pasa. Nosotros somos dueños de nuestros errores y somos dueños de cada una de las acciones que implementamos. Entonces, bueno, es importante tomar la responsabilidad, ya sea por el logro o por el error. Trabajar continuamente en tus defectos y debilidades te hace una mejor persona que la que fuiste ayer, alguien más capaz con las aptitudes necesarias para salir victorioso de las adversidades y conseguir lo que te propongas. Así como el fin último de una semilla en convertirse en un hermoso árbol que dará frutos, el fin último del ser humano es desarrollar la versión ideal de sí mismo, al superarte en diferentes ámbitos de tu vida. Con ello sentirás plenitud, felicidad y autorrealización,
tres aspectos que todo ser humano busca constantemente. Además, en el proceso de autorrealización, se desarrollan nuevas habilidades y cualidades que la persona no poseía o no había desarrollado plenamente, como la dedicación, constancia, autoconocimiento, responsabilidad, entre otros. Porque crecimiento personal exige inevitablemente salir de la zona de confort, ese lugar en el que nos gusta estar, pero en el que nunca creceremos. Aquí es bien cierto, chicos, lo que mencionábamos del arbolito o de esa semilla que en algún momento se tiene que convertir en un árbol que nos dará frutos. Para nosotros tenemos que ver esto como parte de lo que somos, ¿no? Al final del día nosotros somos así, nacemos, crecemos, nos desarrollamos y bueno, al final del día va a llegar el momento en el que tenemos un fin, ¿no? Pero qué mejor que antes de que llegue ese día hayamos sido productivos, que realmente cuando nacimos contribuyamos a ese crecimiento, a ese desarrollo que nosotros buscamos. Es el ejemplo del arbolito, ¿no? A lo mejor sembramos la semilla, pero si nosotros no la regamos, pues realmente ese árbol nunca va a crecer, vaya, la semilla ni siquiera va a germinar. Es lo mismo con nosotros, a lo mejor cuando nosotros nacemos, somos niños, pues en nuestra casa nos van a inculcar valores, nos inculcan obligaciones, responsabilidades. Una vez que nosotros ya somos conscientes de cada uno de nuestros actos, pues tenemos que empezar a regar, digámoslo así, esa semilla que nos inculcaron para que vaya germinando y vayamos siendo personas productivas, personas que siempre buscan el bien, no solo para nosotros, sino para las personas que nos rodean. Y bueno, que llegado el momento en el que pues tengamos que partir o tengamos que decir adiós, pues nos sientamos satisfechos porque hicimos cosas productivas, porque ayudamos, porque contribuimos con el desarrollo, con el logro de metas, objetivos, no solo personales, sino de todos esos individuos que nos rodean. Entonces es importante que vayamos regando esa semilla para que vaya germinando y vayamos alcanzando ese desarrollo que nosotros buscamos. Ahora bien, algunos beneficios de la superación personal. El proceso de superación personal se traduce en múltiples beneficios para la persona, entre las cuales van a destacar mejor calidad de vida, mayor aprecio por la vida, desarrollo humano, desarrollo profesional, mejores relaciones interpersonales, optimismo, autoconocimiento, autorrealización y plenitud, mejor autoestima. Al superarte y sentirte mejor contigo mismo, diversos aspectos de tu vida cambiarán para bien e inevitablemente te volverás una persona más positiva, segura de sí misma y competente. Aquí, bueno, viene una pequeña actividad, chicos, que van a desarrollar y consiste en desarrollar tu foda personal, definiendo estrategias que te permitan cambiar tus debilidades en fortalezas y tus amenazas en oportunidades. El FODA es esa matriz que nosotros vamos a hacer, chicos, de tal forma o de tal manera que podamos identificar cuáles son los puntos fuertes que nos caracterizan, cuáles son las áreas de oportunidad en las que nosotros podríamos, digámoslo así, incursionar, cuáles son esas debilidades que limitan nuestro potencial, que limitan el accionar que tenemos y cuáles son esas amenazas que presentan un riesgo para que nosotros no alcancemos lo que nos estamos proponiendo. Una vez que nosotros identifiquemos estos cuatro aspectos en nosotros, vamos a plantear estrategias que nos permitan cambiar nuestras debilidades por fortalezas y nuestras amenazas por áreas de oportunidad, que posterior vamos a buscar cambiar en fortalezas, de tal manera que podamos alcanzar un crecimiento personal mucho mayor, que nos dé nuevas habilidades que podamos implementar en nuestro día a día. Entonces, chicos, bueno, aquí concluiríamos la unidad número 1, que como decíamos se llamó desarrollo humano.
Entonces, chicos, bueno, pues espero los temas que abordamos en esta sesión o en esta unidad hayan sido provechosos, hayan sido productivos para cada uno de ustedes. Los invito para que trabajen en esos aspectos que el día de hoy abordamos, para que alcancemos ese punto de automotivación, ese punto de autorrealización, que nos conozcamos a nosotros mismos, que busquemos tener siempre una superación personal, un crecimiento día a día, que siempre tengamos una autoestima alto. Como lo mencionábamos, sí va a haber a lo mejor momentos en los que vamos a tener un bajón anímico. Y está bien, ¿no? Al final del día somos humanos y estamos sujetos a diferentes cambios en nuestras emociones. Pero es importante que aprendamos a trabajar en cada una de esas emociones de tal forma que todos los aspectos negativos o cada una de esas situaciones perturbadoras que se presentan las podamos cambiar por algo positivo, por algo beneficioso que nosotros podamos implementar, por algo que nosotros podamos aprovechar en nuestro favor, de tal manera que vayamos logrando ese cambio que nosotros buscamos en nuestra persona. Terminamos esta sesión con una frase que dice: nací para vivir, no para complacer a todos. Hola chicos, buenas tardes. Les comparto la retroalimentación de lo que hemos visto hasta el día de hoy, correspondiente a la unidad 2, la cual lleva el nombre de motivación personal. El objetivo de la sesión: al culminar la sesión, los estudiantes serán capaces de afrontar de manera inteligente todas las dificultades que se presenten en el diario vivir. Tendrán una mejor salud física y mental y por ende estarán más motivados para el desarrollo de sus diferentes actividades. Ese sería el objetivo con el que nosotros abrimos la unidad 2. Ahora bien, vamos a hablar del primer tema, que es ¿qué es la motivación? Decíamos que la motivación es esa acción o efecto de motivar, ya que es el motivo o acción que provoca la realización o la omisión de una acción. Se trata de un componente psicológico que orienta, mantiene y determina la conducta de una persona. Se forma con la palabra latina motivus, movimiento, y el sufijo ción, acción. La motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando el impulso necesario para que se ponga en obra o en práctica esa acción. También puede ser un factor determinante que orilla a la persona a no realizar esa acción o esa tarea que la persona tiene que desarrollar. Aquí es importante mencionarles que la motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de cada uno de nosotros como individuos. ¿Sale? Si nosotros estamos motivados, por ende los resultados o las actividades que desarrollemos van a estar mejor trabajados. Si nosotros no tenemos esa motivación que nos impulse a todos los días levantarnos y salir adelante, pues realmente las cosas, aunque las queramos hacer, no van a ser lo que nosotros esperamos, porque no está ese factor que nos permita a nosotros desarrollar esas actividades con gusto, con pasión. Entonces, bueno, es importante que cada uno de nosotros podamos identificar esos factores que nos motivan, de tal manera que los utilicemos como un impulso extra para que nosotros podamos cumplir cada meta o cada objetivo que nos hayamos trazado. Ahora bien, vamos a hablar de la motivación intrínseca. La motivación intrínseca es la que nos impulsa a hacer cosas por el simple hecho o el simple gusto de hacerlas. La propia ejecución de la tarea es la recompensa. A diferencia de la motivación extrínseca, basada en recibir dinero, recompensas y castigos. Sale aquí nosotros, cuando aplicamos motivación intrínseca,
es porque realmente nos nace hacer esa actividad, porque realmente es algo que nosotros queramos hacer. Lo estamos haciendo por gusto, no por el hecho de recibir un... ¿cómo se llama? No por recibir una recompensa, ya sea monetaria, o simplemente por recibir un castigo por no realizar esa actividad. Aquí, bueno, es importante que nosotros, como ya se los había mencionado, podamos trabajar con esa motivación intrínseca, con eso que nos aliente a nosotros a desarrollar las cosas por el mero gusto de hacerlo. Sí, sabemos que, por ejemplo, para los que tenemos un trabajo, desarrollamos nuestras actividades porque está ese factor motivante externo, que es la paga que recibimos. Pero también es importante que tratemos de desarrollar cada una de esas actividades o que nos desempeñemos en un trabajo porque realmente nos gusta. Cuando las cosas no nos gustan y estamos ahí por obligación, quizá en muchas ocasiones las cosas no funcionen, no salgan como nosotros esperamos, porque realmente no está ese factor que nos impulse a demostrar que tenemos esas ganas de salir adelante, esas ganas de desarrollar cada uno de esos trabajos, cada una de esas actividades. Hoy en día, la mayoría de los trabajos son lo suficientemente complejos e interesantes para que la gente pueda disfrutar tanto de su trabajo como de su tiempo de ocio. Así debería ser. Por ello se debe crear un entorno adecuado que permita motivar a los trabajadores apelando a sus diferentes necesidades internas, a su deseo natural de aprender, de cooperar con los demás, de ser respetados. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué hace falta para que nosotros podamos encontrar esta motivación? Primero que nada, sensación de significado. Aquí, bueno, nosotros debemos tener un compromiso hacia un propósito importante que sea significativo para cada uno de nosotros. Después, sensación de elección. Nos gusta poder elegir el camino y la forma de cumplir el propósito y que no nos lo impongan. Nos gusta ser personas autónomas. Aquí nosotros tenemos que elegir lo que queremos hacer. Sí, sabemos que en un trabajo tenemos que seguir reglas, tenemos que seguir, digámoslo así, los procesos que ahí están establecidos. Pero también es importante que nosotros determinemos si realmente eso es beneficioso para el desarrollo de esa actividad. Tal vez haya alguna otra forma en la que nosotros la podamos hacer y podamos reducir esos tiempos o podamos reducir o cambiar ciertos procesos que nos faciliten más las cosas. Entonces aquí entra esa parte de autonomía en la que nosotros debemos tomar esa decisión para desarrollar esa actividad. Después tenemos sensación de competencia. Nos gusta sentir que somos buenos haciendo lo que hacemos y que lo que hacemos nos permite mejorar nuestras habilidades. Después, sensación de progreso. Es importante darnos cuenta de que estamos progresando en el cumplimiento de nuestro propósito. Aquí es importante que nosotros vayamos haciendo un análisis constantemente de si realmente estoy cumpliendo con esos objetivos establecidos o esas metas. Si no estoy cumpliendo, bueno, es importante mirar hacia atrás y ver en qué estoy fallando para ir corrigiendo esos errores. Si estoy cumpliendo con cada objetivo como yo lo establecí, bueno, pues vamos por buen camino. Aquí lo importante sería dar continuidad para que las cosas sigan funcionando tal y como lo llevamos hasta el momento. No cabe duda de que la gente es más productiva cuando hace lo que realmente le gusta. Sale, nosotros vamos a ser más productivos, vamos a tener un rendimiento mucho más alto cuando realmente somos productivos, cuando realmente hacemos lo que nos gusta, no cuando nos lo imponen. Cuando nos imponen esas actividades, tenemos ese rasgo en el que pues, lo hacemos por obligación, no por gusto. Cuando nosotros hacemos las cosas por gusto, obviamente los resultados van a ser mucho mejores. Entonces, bueno, reitero, debemos trabajar en cosas que nos gusten, en cosas que nos apasionen. Debemos encontrar qué es ese motivante que a nosotros nos alienta a desarrollar esas actividades. Ahora bien, la actividad que vamos a realizar en cuanto a este tema es la siguiente. Define cuál es tu propósito de vida. Sale, aquí nosotros íbamos a definir cuál es nuestro propósito de vida y posterior lo íbamos a compartir con los compañeros.
Entonces, bueno, esa es la actividad. Quien no la haya realizado, con toda la libertad, con toda la calma, lo puede hacer. Y si gusta compartirlo con los compañeros, adelante. Ahora bien, vamos a hablar de la motivación extrínseca. La motivación extrínseca hace referencia al tipo de motivación en la cual los motivos que llevan a una persona a realizar determinado trabajo o actividad están situados fuera de la misma, o lo que es lo mismo, están sujetos a contingencias o factores externos. En esta clase de motivación, los incentivos o refuerzos, tanto positivos como negativos, son externos y se encuentran fuera del control de la persona. Por lo tanto, se concibe como motivación extrínseca todos aquellos tipos de premios o recompensas que nosotros obtenemos o se nos otorgan al realizar una actividad, una tarea o una labor determinada. Aquí, bueno, el caso más común que nosotros podemos encontrar, ejemplo, en el caso de los que ya trabajamos, lo mencionábamos hace un momento, lo que nosotros recibimos por nuestro trabajo, pues es una compensación económica, es un sueldo. Entonces esa es una motivación extrínseca. En el caso, por ejemplo, de los que tienen hijos que van a la escuela, la motivación extrínseca para los niños, pues es a lo mejor que los premien por obtener buenas calificaciones, ya sea con algún regalo, algún juguete, algo que quiera el niño en ese momento. Entonces, bueno, esa sería la motivación extrínseca, la que nos va a llegar de factores completamente externos a nosotros. El ejemplo de motivación por excelencia, como lo mencioné, es el salario que uno recibe por realizar el trabajo. Otro ejemplo pueden ser aquellas recompensas o premios que como padres entregan a los hijos, es lo que también les mencionaba. Y por último, bueno, otro ejemplo menos material consiste en los halagos y reconocimientos que puede recibir una persona tras finalizar una tarea de manera exitosa. Sin embargo, en la mayoría de los casos en los que la motivación es exclusivamente extrínseca, se acaba produciendo una disminución del rendimiento independientemente del ámbito al que se haga referencia. Por lo que la motivación extrínseca no es una buena aliada para proyectos a largo plazo. Aquí es importante comentarles que, por ejemplo, nosotros ya nos acostumbramos a recibir halagos por cada una de esas actividades, y eso pues es un motivante extrínseco para nosotros. Pero en el momento que nosotros no recibamos un halago, un cumplido por haber hecho una actividad, eso nos va a dar un bajón anímico, lo que va a hacer que nuestra autoestima baje. Entonces es importante que no nos acostumbremos a todo ese tipo de situaciones. Si llegan esos halagos, serán bien recibidos. Si no llegan, nosotros tenemos que estar satisfechos con lo que cumplimos, con lo que hicimos, perdón. Tenemos que estar satisfechos porque logramos ese objetivo. Antes que esta motivación extrínseca, para cada uno de nosotros tiene que ser nuestra motivación intrínseca. Eso tiene que ser lo más importante para cada uno de nosotros. No digo que no sea importante recibir motivación extrínseca. Sí es importante, pero como les menciono, el día en que no se presenta esa motivación, nos genera ese bajón anímico y nos genera esa frustración de decir, bueno, no me están reconociendo porque tal vez no me esforcé lo suficiente o porque no hice el trabajo. Aunque muy en el interior de nosotros sepamos que cumplimos y que nos esforzamos más de lo que se esperaba. Entonces, bueno, ahí la importancia de nosotros considerar ese factor de tener siempre presente la motivación intrínseca y no tanto la motivación extrínseca. Las recompensas externas apartan de la persona de la motivación que realmente importa. Estamos hablando, bueno, de la motivación intrínseca. Está comprobado que cuando una persona comienza una actividad o tarea motivada por factores internos y posterior se le añaden recompensas externas, la eficacia y productividad va a ir disminuyendo considerablemente conforme pasa el tiempo. Esto es por lo que les mencionaba anteriormente. No recibimos halagos o ya no hay esa motivación extrínseca, pues genera un bajón anímico. Ese bajón anímico pues repercute en que nuestro rendimiento ya no va a ser
lo que nosotros esperábamos o lo que nosotros estábamos dando. Entonces, volvemos al punto en donde la motivación intrínseca se vuelve fundamental para que nosotros alcancemos ese nivel de satisfacción que esperamos por cada una de las actividades que nosotros desarrollamos. Ahora bien, vamos a hablar de las fases de la motivación extrínseca. Primero que nada, motivación externa. En esta primera etapa, la motivación está completamente determinada por factores externos. La persona no tiene ningún tipo de control sobre ella y realiza la tarea solo por demanda externa y a la espera de una gratificación. Dale, esto es pues el ejemplo de nuestro trabajo. Nosotros hacemos tal vez nuestro trabajo aunque no nos guste, porque sabemos que al final de la semana o en la quincena vamos a recibir el pago correspondiente a las actividades que nos son indicadas. Después tenemos motivación introyectada. En este segundo caso, la meta continúa siendo atender una demanda efectuada desde el exterior. Sin embargo, la retribución o satisfacción es interna. Esta motivación está relacionada con la autoestima, con la autorrealización, pero la persona sigue sin tener el control absoluto. Esta motivación se va a dar, sí, a lo mejor tenemos a una persona que nos está dando indicaciones, pero nosotros la vamos a alcanzar porque realmente sentimos esa satisfacción de haber desarrollado esa actividad, porque realmente sabemos que cumplimos con el trabajo que nos fue asignado. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a alcanzar la motivación introyectada. Después tenemos motivación regulada por identificación. En este tercer estado, la persona mantiene su comportamiento o ejecuta la tarea por motivos externos a ella. No obstante, posee más autonomía y suficiencia para la toma de decisiones en torno a la recompensa. Aquí nosotros ya somos más autónomos, aquí nosotros vamos a decidir cuál es la recompensa que nos van a dar por haber desarrollado esa actividad. ¿Sale? Aquí nosotros ya tenemos esa independencia de decir, bueno, pues cumplí con las actividades, a lo mejor me quedé más tiempo del habitual para mi trabajo. ¿Sabes qué? Pues necesito que me repongas el tiempo que yo me quedé con un día de descanso. Sale ahí, tal vez ese pudiera ser el ejemplo en el que nosotros estamos eligiendo esa motivación extrínseca, que bueno, es un beneficio para nosotros. Después tenemos motivación por integración. Es el último estado en el cual la motivación es prácticamente intrínseca. En esta etapa la persona incorpora el propósito como propio. Sin embargo, no puede categorizarse como intrínseca, dado que la actividad no se lleva a cabo por la mera satisfacción de realizarla. Aquí a lo mejor sí, nosotros tenemos cierta motivación o tenemos cierta necesidad o cierto deseo de desarrollar esa actividad, pero más allá de ese deseo que nosotros tenemos, está ese motivante externo que nosotros tenemos ahí presente. En este caso, a lo mejor puede ser alguna gratificación económica. Entonces, al final del día, seguimos esperando esa motivación extrínseca para que esa necesidad que nosotros tenemos se pueda desarrollar completamente y podamos llevar a cabo la tarea o la actividad que nos fue asignada. Ahora bien, vamos a hablar de tipos de motivación. Primero que nada, motivación positiva. En este tipo de motivación, la persona inicia, dirige y sostiene su actuación con la intención de conseguir algún tipo de recompensa. En la motivación extrínseca, puede tratarse de una recompensa económica o premio, mientras que en la motivación intrínseca puede ser la autogratificación o satisfacción que la propia tarea nos aporta como individuos. Estas recompensas actúan como reforzadores de la conducta. ¿Sale? Si nosotros tenemos motivación positiva, podemos considerarla que es extrínseca cuando nosotros desarrollamos esa actividad,
pero obviamente nosotros sabemos que la actividad se llevó a cabo porque al final del día va a haber una gratificación económica o va a haber un premio por haber cumplido con esa tarea. Si nosotros tenemos motivación positiva dentro de la motivación intrínseca o dentro del aspecto intrínseco, pues nosotros sabemos que esa actividad la estamos desarrollando por el simple hecho de sentirnos satisfechos, por el simple hecho de demostrarnos que sí podíamos cumplir con esa tarea que nos fue asignada, o con esa tarea o con ese reto que nosotros decidimos tomar. Después tenemos motivación negativa. En estos casos la persona inicia o mantiene una conducta o actividad con el objetivo de eludir o esquivar una consecuencia que considera desagradable. Cuando esta consecuencia negativa proviene del exterior, puede tratarse de evitar algún tipo de castigo, mientras que cuando procede del interior, es posible que lo que la persona intente evitar sea un sentimiento de frustración ante un posible fracaso. ¿Sale? Ambas formas de motivación pueden aparecer tanto unidas como independientes y ser utilizadas en cualquier ámbito en el que la persona tenga que realizar una conducta, tarea o actividad con un fin concreto, ya sea para un fin productivo, en este caso hablando de la producción de algún artículo o producto dentro de alguna empresa, o algún aspecto personal, como pudiera ser el ejemplo de querer bajar de peso, querer perder esos kilitos de más. Ahora bien, la actividad que nosotros desarrollamos dentro de este tema o dentro de este punto consistía en definir esos factores negativos que están en nuestra vida diaria y qué acciones nosotros pondríamos en práctica para ir abatiendo cada uno de esos factores negativos que están ahí presentes y que merman o que limitan la explotación completa del potencial que a cada uno de nosotros nos caracteriza. Entonces, chicos, bueno, pues esta fue la retroalimentación de la unidad, bueno, de los primeros temas de la unidad 2, que fue motivación, motivación intrínseca y motivación extrínseca. Espero les sea de utilidad. Si todavía quedaba por ahí alguna duda, esperemos que con esto que les acabo de compartir la podamos disipar. Espero que se puedan ir aclarando cada uno de esos puntos endebles que se van presentando. Y bueno, si todavía llegara a quedar algún aspecto por ahí volando, con todo gusto lo podemos aclarar, ¿vale? Que tengan excelente tarde. Saludos. Hola chicos, buen día. Les comparto el tema para que, bueno, podamos disipar todas esas dudas que pudieran haber quedado ahí presentes, ¿vale? El tema fue cómo cambiar tu forma de ver la vida. El cambio es algo normal en los seres humanos y en la naturaleza, pero no siempre es fácil. A partir de estas experiencias es muy normal y comprensible llegar a la siguiente conclusión, en donde nosotros nos hacemos ese cuestionamiento de quiero cambiar mi vida, o en donde nosotros llegamos a ese punto en el que decimos quiero cambiar ciertas aptitudes, quiero cambiar ciertas conductas de mí porque tal vez no nos gustan, porque no nos sentimos a gusto con esas formas de ser o con esos aspectos. Entonces, bueno, es importante que nosotros podamos conseguir ese cambio, pero ese cambio tiene que estar motivado por cada uno de nosotros, ¿vale? No tiene que ser un cambio que venga de personas externas. Si no, bueno, pues realmente no estamos cambiando porque nosotros lo queremos, estamos cambiando porque la gente nos dice que tenemos que cambiar. Y así realmente las cosas no funcionan. El cambio tiene que ser algo que nace de cada uno de nosotros, algo que surge en nuestro interior y que por ende nos va a motivar a esforzarnos cada día para lograr ese cambio, llegar a esa meta que nos hemos propuesto. Ahora bien, algunas claves para cambiar de vida. Cambiar o transformarse es un proceso individual que comienza en uno mismo. Por tanto, nosotros somos los principales conductores de nuestro cambio. Pero es frecuente que nuestras propias creencias o el miedo a cambiar
puedan interferir en el cambio de vida que tanto imaginamos. Si nosotros estamos decididos a cambiar realmente, bueno, las siguientes claves que les voy a compartir les van a ser de utilidad para que podamos alcanzar ese cambio que esperamos. Obviamente sabemos que los cambios conllevan un proceso, una serie de pasos consecutivos que nosotros tenemos que seguir para alcanzar ese objetivo o esa meta final. No es algo que podamos lograr de la noche a la mañana. Entonces, bueno, aquí la importancia de trabajar consecutivamente, de no desesperarnos y, bueno, de todos los días estar con ese ímpetu y esos ánimos que nos motivaron a realizar ese cambio, a llegar a ese cambio al que nosotros queremos lograr. Primer punto, conócete. A la hora de empezar de nuevo, el primer paso es conocerse a uno mismo. Saber cuáles son los deseos, cuáles son las cualidades que posees y cuál es la dirección que quieres seguir es el primer paso para nuestro cambio. Aunado a esto, bueno, tenemos que ser autorreflexivos y tenemos que autoconocernos, ¿sale? Si nosotros no nos conocemos o no reflexionamos realmente cuáles son esos errores, esos detalles que no nos gustan, difícilmente vamos a poder cambiar. Entonces, primero que nada, tenemos que reflexionar en qué estamos fallando, qué queremos mejorar, y segundo, tenemos que conocernos al 100 para que, dependiendo de ese conocimiento que nosotros tengamos de nosotros mismos, vayamos planeando esas estrategias que nos permitan alcanzar ese cambio que nosotros buscamos. El siguiente punto, encuentra un propósito en tu vida. El autoconocimiento es clave para poder averiguar cuál es el propósito que uno tiene en la vida. Tener un objetivo vital es clave porque nos mantiene motivados y es la fuerza que nos ayuda a movernos y que vertebra nuestro día a día. Aquí es importante mencionarles que cambiar no solo consiste en visualizar ese propósito, sino en disfrutar de ese camino que vamos a recorrer mientras nosotros perseguimos ese cambio que estamos esperando. Entonces es importante que nosotros encontremos ese propósito o ese motivante que nos aliente para ese cambio que queremos lograr. Obviamente, como les decía hace un momento, este cambio conlleva una serie de pasos, una serie de procesos que nosotros tenemos que seguir. Entonces es importante que vayamos cambiando todos esos puntos y que vayamos disfrutando de todo ese proceso por el cual vamos a atravesar en cada etapa del cambio que nosotros pretendemos lograr. Siguiente, hazlo por ti. Para hacer lo anterior de manera eficaz es necesario conectar con uno mismo. Por eso es tan útil conocerse a fondo, porque muchas veces pensamos que queremos cambiar, pero es la opinión de los demás la que influye de tal manera que creemos que aquello que nos imponen es lo que nosotros queremos. Las metas a perseguir deben ser genuinas, si no, será difícil que nosotros podamos cambiar. Tal es lo que les mencionaba. Aquí el cambio tiene que estar orillado y orientado porque nosotros así lo deseamos, no porque las personas nos impongan ese cambio o no porque las personas quieran que nosotros cambiemos. Aquí es importante que nosotros realmente deseemos ese cambio. Si nosotros estamos a gusto tal y como somos, bueno, pues así nos sentimos bien y eso es lo importante. Entonces no tendríamos que cambiar por las demás personas. Sale ahí una frase que, bueno, tal vez aplique un poco dentro de este punto, que dice más o menos que si dejamos nosotros de soñar, dejamos de vivir. Pasa lo mismo, si nosotros cambiamos esa esencia que nos hace felices, esa esencia que nosotros tenemos por darle gusto a las personas, pues realmente no estamos viviendo nuestra vida, estamos viviendo la vida de alguien más. Estamos cumpliendo esas expectativas que la persona tenía de sí misma y que, en base a que no lo pudo cumplir, lo quiere proyectar en nosotros. Entonces, bueno, pues ahí ese punto en donde, bueno, es importante pensar en nosotros mismos antes que en cualquier otra persona. Siguiente, ábrete al cambio. El punto anterior nos lleva a tomar la decisión de cambiar y, por tanto, es necesario tener una buena dosis de voluntad. Abrirse al cambio significa estar dispuestos
a transformarnos y a perseguir las metas a través de una cierta cantidad de esfuerzo. ¿Sale? Los cambios que nosotros vamos a tener requieren voluntad, requieren mucho esfuerzo. Si nosotros no estamos dispuestos a esforzarnos y no tenemos esa voluntad que nos permita alcanzar ese cambio, difícilmente lo vamos a lograr. Entonces, cuando nosotros ya vamos decididos por ese cambio, es porque realmente ya estamos conscientes que vamos a tener un cambio, que ese cambio requiere mucho esfuerzo, muchísimo trabajo, muchísima voluntad y muchísima dedicación por parte de nosotros. Entonces, bueno, es importante trabajar mentalmente en todos esos puntos de tal manera que no bajemos las manos al primer tropiezo que tengamos, ¿vale? Siguiente, planifica el cambio. Una vez que tengamos claras nuestras ganas de querer cambiar y sepamos qué es lo que queremos cambiar, es necesario planificar el cambio. Si es posible, incluso tenerlo apuntado en papel, pues es más fácil de visualizar y permite hacer un menor esfuerzo a la hora de traerlo a la mente cuando nosotros lo necesitemos. Aquí es importante que nosotros vayamos fijando pequeños subobjetivos y ponerles fecha. Esto nosotros lo vamos a hacer de tal manera que podamos tener ese parámetro con el cual medir si realmente cumplimos con ese subobjetivo o con esa subactividad que conlleva el objetivo general o la meta a largo plazo que nosotros ya nos establecimos. La recomendación es importante que nosotros coloquemos en una hoja de papel, en un papel bond, en una cartulina, cada uno de esos subobjetivos y que los vayamos fechando para que podamos tenerlos siempre presentes. Es importante colocar esas anotaciones en un lugar visible para nosotros, en un lugar donde todos los días pasemos y nos detengamos a leer cada uno de esos objetivos de tal manera que no se nos olvide lo que ya hemos establecido ahí. Y de tal manera que nosotros podamos corroborar si efectivamente cumplí con esa meta o ese objetivo en el tiempo que ahí fijé. Obviamente hay objetivos que a lo mejor nos van a llevar un poco más de tiempo. Bueno, es válido. Lo importante aquí es no dejar ese objetivo a la deriva o no dejarlo a medias. Es importante cumplir con lo que ahí establecimos. Siguiente. Pero ponte objetivos a corto plazo. No vale solo ponerse metas a largo plazo, sino que necesitamos tener en cuenta las metas a corto plazo también, pues es la única manera de que estemos motivados durante el proceso de cambio y de que no nos olvidemos de nuestro compromiso. Sale, aquí es importante que nosotros vayamos fijando objetivos a corto plazo, objetivos a lo mejor a un mes, a dos meses, en donde nosotros cumplamos con esas actividades programadas para ese lapso de tiempo. Una vez que hayamos cumplido con esas actividades, bueno, establecemos otro objetivo a corto plazo, otros dos meses, mes y medio, lo que nosotros elijamos, pero siempre y cuando podamos alcanzar cada una de esas actividades o cada uno de esos cambios que teníamos contemplados en nosotros en ese lapso de tiempo. Siguiente, sal de la zona de confort. La zona de confort es un lugar intangible en el que nos sentimos protegidos y cómodos, y salir de esta zona provoca que tengamos que esforzarnos más para poner a prueba esquemas mentales que, pese a parecer adaptativos, no siempre lo son. Aquí es importante que nosotros salgamos de esa comodidad en la que ya caímos, de esa comodidad en la que nos quedamos inmersos, porque no queremos esforzarnos, o porque simplemente le tenemos miedo a los cambios. Aquí es importante aventurarnos a cosas nuevas, atrevernos a hacer cosas que sean un mayor reto para nosotros, cosas que nos llenen de más satisfacción. Entonces, salir de esa zona de confort lo vamos a lograr si nosotros tenemos esa voluntad y esa fuerza de decir, hoy voy a cambiar estos aspectos, o hoy quiero alcanzar este nuevo reto. Sí, tal vez las cosas no salgan a la primera, pero eso no quiere decir que porque no salgan a la primera tenemos que rendirnos y quedarnos otra vez en ese hoyo inmerso de conformidad en el que ya hemos caído o en el que estamos estáticos. ¿Sale? Entonces aquí es importante atrevernos todos los días a esforzarnos, a trabajar duro y a tratar
de cada día enfrentar un nuevo reto que nos permita esa satisfacción que nosotros buscamos. 8. No temas a la incertidumbre. Y es que salir de la zona de confort puede provocar cierto grado de ansiedad, en gran medida por el miedo a la incertidumbre. No saber qué nos espera al cambiar puede producir temor si no tenemos suficiente confianza en nosotros mismos o si visualizamos únicamente las consecuencias negativas de la transformación. Es por eso que debemos dejar de lado este miedo irracional y procurar analizar cada uno de esos riesgos de forma calmada y analítica. Sale, aquí es importante que nosotros, cuando salgamos de esa zona de confort, pues estemos conscientes que sí, a lo mejor va a haber tropiezos, pero esos tropiezos no quieren decir que nosotros tenemos que abandonar esa actividad o abandonar ese proyecto o ese sueño que ya tenemos. Es importante aquí más bien que, en lugar de abandonar, busquemos esas estrategias o esas herramientas que nos permitan ir quitando todos esos aspectos negativos que nosotros estamos proyectando al momento de, bueno, hacer esa planeación de cada uno de esos cambios. Aquí es importante que nosotros nos olvidemos de cada aspecto negativo. Al final del día, nosotros vamos a lograr ese objetivo o esa meta si nosotros lo queremos. Si nosotros no lo queremos, pues realmente no vamos a salir de ahí. Entonces, sí, es un nuevo proceso al que nos vamos a aventurar, lleno de incertidumbre, lleno de cosas que tal vez nosotros no conocemos y que nos provocan miedo, pero es importante dejar esos miedos de lado, dejar cada una de esas cuestiones negativas que nos están limitando, de tal forma que, bueno, podamos alcanzar de forma más satisfactoria esa meta o ese sueño que tenemos contemplado. 9. Sé consciente de que pueden darse altibajos. Aceptar que podemos fallar también es positivo. Eso no quiere decir que debamos rendirnos si las cosas no salen como deseamos, sino que debemos estar preparados para superarnos y levantarnos lo antes posible después de una caída. ¿Sale? Aquí es bien cierto que siempre que nosotros hacemos una actividad nueva, puede ser que tengamos errores, que tengamos tropiezos. Lo importante es seguir levantándonos una y otra vez en cada tropiezo y, bueno, ir corrigiendo cada uno de esos errores o cada uno de esos aspectos por los cuales nos tropezamos. Es válido que nos equivoquemos. Todos como humanos nos vamos a equivocar en determinado momento, pero depende de cada uno de nosotros si nos volvemos a equivocar en ese aspecto o si buscamos la forma de ya no equivocarnos y salir adelante. Cada uno de esos obstáculos que nosotros vayamos encontrando en todo el camino que vamos a recorrer depende de nosotros si los dejamos ahí o buscamos la forma de quitarlos. Entonces, bueno, aquí lo importante es trabajar todos los días duro a pesar de cada una de esas caídas que podamos tener. Siguiente, automotívate. Saber automotivarse también es una de las claves para poder cambiar y es una de las mejores cualidades que puede poseer una persona. Sale, aquí es importante que nosotros nos automotivemos con frases como "si puedo", "hoy voy por un nuevo reto", "hoy quiero lograr esto", "quiero llegar a tal punto". Sale, a lo mejor no vamos a tener esa motivación externa de otras personas, pero eso no importa. Aquí no nos debe importar la motivación externa, aquí nos debe importar ese sentimiento que nosotros tengamos de decir, bueno, hoy quiero lograr cosas importantes. Entonces, bueno, es importante que todos los días nos levantemos con una actitud positiva, que pongamos en práctica cada uno de esos motivantes que a nosotros nos alientan a echarle ganas y a ir para adelante. Entonces, es importante que todos los días estemos con una mentalidad ganadora y siempre utilizando palabras positivas de "sí puedo, hoy quiero alcanzar este reto" o "hoy tengo este sueño y lo voy a cumplir". ¿Sale? Esa automotivación nos va a ayudar a nosotros a alcanzar esa meta final que nos hemos trazado. Siguiente, no te compares con los demás. El cambio es un proceso individual. Eres tú quien dice "quiero cambiar mi vida", no otra persona sujeta a un contexto muy distinto al tuyo. Por eso no debes compararte con los demás, sino seguir fiel a ti y a tus deseos y luchar con todas tus fuerzas. Aquí es importante que nosotros no caigamos en esos puntos en donde decimos, ay, bueno, es que esa persona tiene tales habilidades y yo no las tengo.
Tal vez es porque yo no nací capacitado para esto o yo no estoy capacitado. ¿Sale? Aquí nosotros, si nos empezamos a comparar con la gente, vamos a caer en ese punto en donde nuestra autoestima se va a ir para abajo. Entonces, cada uno de nosotros somos diferentes, como se los mencionaba, cada uno tiene cualidades y defectos que nos hacen únicos. Entonces, ¿para qué caer en ese punto de comparación? Al final del día nadie es igual, todos tenemos diferentes características. Entonces, es importante trabajar en nuestras características, es importante trabajar en cada uno de esos defectos que nosotros tenemos para ir mejorando, para ir corrigiendo esos detalles que no nos gustan. Entonces, no se comparen con nadie, porque todos somos diferentes, cada quien tiene habilidades especiales que nos hacen únicos. Y bueno, caer en ese punto de comparación, como se los mencionaba, lo único que va a hacer es darnos un bajón anímico y nuestra autoestima se va a ir para abajo. Siguiente, no hagas caso de las opiniones de los demás. Tampoco debes hacer caso a todas las opiniones de los demás, porque algunas personas suelen proyectar sus propios miedos sobre ti. Si alguien no tiene la voluntad de cambiar, es probable que tampoco crea que tú puedes hacerlo. Aquí es importante que nosotros aprendamos a tomar esos comentarios positivos y ponerlos en práctica. Si son comentarios negativos, pues realmente es algo que tenemos que desechar de nuestra vida. Es algo que no nos va a beneficiar a nosotros. Y si nosotros vamos dejando que esos aspectos negativos de las otras personas vayan entrando y se vayan posicionando en nuestro subconsciente, lo único que van a hacer es generarnos ese miedo en donde nosotros, bueno, vamos a decir, pues es que si la persona tiene razón, si él no puede hacer ciertas actividades, pues yo tampoco, porque no cuento con esa capacidad. Entonces es importante que nosotros vayamos dejando de lado todos esos comentarios negativos que nos van a afectar en lugar de hacernos un bien. Aquí lo importante es tomar los aspectos positivos y los comentarios positivos e implementarlos. Entonces, bueno, dicen por ahí, hay que tomar los comentarios de quien viene, ¿sale? Si son comentarios positivos, pues adelante, bienvenidos. Si son comentarios negativos, pues con la pena, hay que desecharlos. Y hay que quitarnos, en la medida que sea posible, bueno, de todas esas personas negativas que solo nos están generando esa incertidumbre o esa frustración interna en cada uno de nosotros. Siguiente, piensa en la recompensa. Para seguir automotivándote durante el proceso de cambio, es importante que visualices la recompensa o las consecuencias positivas de lograr el cambio. Sin embargo, conviene no olvidar que el proceso de transformación es en sí mismo un premio. Sale aquí, la mayor satisfacción o el mayor premio que nosotros vamos a tener es el lograr cada uno de esos objetivos. Sí, tal vez no va a haber una recompensa externa, pero la recompensa más grande que vamos a tener es esa satisfacción, ese bienestar que nosotros estamos logrando y estamos teniendo con cada uno de nosotros. Entonces, pues cada logro, cada meta que nosotros alcancemos es una victoria que nosotros ya tuvimos, es un reto más que cumplimos, es un sueño que logramos. Entonces, esa es la mayor satisfacción que nosotros podemos tener y es el mayor motivante que nosotros vamos a encontrar para no bajar las manos, para no echarnos para atrás y no abandonar ese cambio o ese proyecto que nosotros ya iniciamos. Siguiente, quiérete a ti mismo. También es importante que no seas muy duro contigo y aceptes que las cosas pueden no salir tal y como tú lo planeaste. Eso sí, puedes rectificar y aprender de cada uno de los fracasos. Si tú no tienes empatía contigo, ¿quién la tendrá? ¿Sale? Si nosotros no nos queremos y no nos aceptamos tal y como somos, realmente no podemos exigir o no podemos pedir que otras personas nos quieran, que nos acepten y que nos valoren. Entonces es importante que nosotros siempre hagamos comentarios positivos sobre nosotros, que siempre nos valoremos y que nosotros mismos nos demos ese empujoncito para elevar nuestra autoestima. ¿Sale? Las demás personas pues no nos van a... Si nosotros no nos queremos, la gente no nos va a aceptar. Porque no podemos exigir, como se los acabo de mencionar, que alguien nos quiera si nosotros no nos queremos. Entonces, pues ahí la importancia de nosotros querernos, aceptarnos, valorarnos y darnos ese empujón anímico que nos ayude a levantarnos todos los días y a darle para adelante. Siguiente, ser realista. Los objetivos y las metas que nos proponemos
siempre deben ser realistas, de lo contrario podemos encontrar falsas expectativas que pueden entrometerse durante el proceso de cambio y llevar a la frustración, la cual no solo es desagradable, sino que nos quita las ganas de esforzarnos. Sale, todas esas metas o esos sueños o esos objetivos que nosotros nos tracemos tienen que ser cosas realistas, cosas que realmente nosotros podemos alcanzar, cosas que realmente estamos seguros que vamos a lograr. De tal manera que si tenemos un tropiezo, bueno, pues no nos venga ese bajón anímico. Entonces, aquí es importante que ustedes se pongan esos objetivos realistas, esos objetivos que están 100% seguros que no les van a dar un bajón anímico si algo falla, ¿vale? Entonces, pues siempre hay que estar enfocados en nuestra realidad, siempre hay que ver las cosas desde una perspectiva fría, de tal manera que podamos hacer un análisis profundo de lo que vamos a hacer. Y de tener esa seguridad que lo que vamos a hacer es algo que nosotros vamos a lograr, porque es una meta realista, es un sueño que sí podemos alcanzar, que no son sueños guajiros que pues solamente van a estar ahí volando alrededor de nosotros y pues que no los vamos a alcanzar. Entonces, si nosotros tenemos esos sueños guajiros y no los alcanzamos, pues eso nos va a frustrar y lo único que va a hacer es que nosotros abandonemos ese proyecto que ya iniciamos, esa etapa de cambio en la que ya estamos inmersos. Siguiente, desafía tus creencias limitantes. Las creencias limitantes son aquellos pensamientos irracionales que no nos dejan cambiar y que interfieren en nuestro crecimiento individual. Por ejemplo, tener esas frases de decir yo no soy capaz de hacer esto porque siempre tengo mala suerte. Superar este tipo de pensamientos es necesario para no quedarse a medio camino de nuestro cambio. Entonces, bueno, aquí es importante que nosotros dejemos esos paradigmas o esos estigmas que limitan el potencial que cada uno de nosotros tenemos. Tenemos que quitar de nuestro vocabulario todas esas frases negativas que solo nos hacen autocompadecernos, esas frases negativas que hacen que yo produzca ese sentimiento de lástima hacia las personas, ¿vale? Entonces, aquí mentalidad positiva, frases ganadoras todos los días. Es más, si es posible, busquen una frase todos los días y ténganla presente. A lo mejor la pueden poner en su estado de WhatsApp o en un lugar donde ustedes la tengan visible. Pero una frase motivadora, una frase ganadora que los aliente cuando la lean a decir, no, bueno, pues si yo puse esta frase es porque realmente puedo con lo que me estoy poniendo como reto, con esta meta que me he fijado. Entonces, bueno, usen esas frases positivas y dejen de lado esas frases negativas que solo limitan el accionar y el potencial que cada uno de nosotros tenemos. Siguiente, responsabilízate. Responsabilizarse significa empoderarse frente al cambio. La habilidad de dar respuesta a los eventos que ocurren a nuestro alrededor con la suficiente capacidad de autoliderazgo, lo que permite superar cada una de esas adversidades. Debemos tener claro que nosotros somos las personas responsables de nuestras decisiones. Dale, aquí es importante que nosotros nos hagamos responsables de cada una de esas acciones que pongamos en práctica. Si hubo un error y, bueno, por X, Y o Z tuvo como que esa afección a una persona externa, pues adelante a responsabilizarnos, porque no podemos ir por la vida culpando siempre a la gente de esos errores o esos detalles que nosotros tenemos. Nosotros somos los únicos que tenemos en nuestras manos el control de esas acciones. Si las acciones que ponemos en práctica o que implementamos salieron mal, no es culpa de los demás, es culpa de nosotros mismos. Entonces, es importante que tomemos ese grado de responsabilidad en donde aceptemos los errores que tenemos. Así como somos capaces de aceptar cada uno de esos logros, esos triunfos que obtenemos, es importante que tengamos esa capacidad de aceptar cada uno de esos errores que nosotros mismos generamos, ¿vale? Siguiente, abandona el victimismo. Lo contrario de responsabilizarse frente al cambio es hacerse la víctima. Mientras que la responsabilidad es acción, el victimismo es paralizante. Dale, aquí es importante que nosotros aprendamos a dejar de sentirnos víctimas. Aprendamos a dejar de lado esas cuestiones de decir, ay, bueno, es que las cosas no me salieron, ¿por qué no tengo la capacidad de hacerlo? O, ay, es que si esto no me sale, es que no puedo.
Entonces dejemos de ser, de hacernos las víctimas, ¿vale? Todas las personas tenemos problemas, tenemos ciertas situaciones, y no por ello quiere decir que seamos víctimas. Somos víctimas, sí, pero de nuestra propia cuestión, de nuestra propia falta de ánimo de salir adelante. Entonces, aquí es importante que dejemos todos esos factores negativos que solo hacen que nos victimicemos. Y como lo mencioné en un punto anterior, que solo hacen que generemos ese sentimiento de lástima hacia las demás personas para obtener lo que nosotros queremos y con ello pues sentirnos bien. Siguiente, busca ayuda. Acepta la ayuda de los demás si crees que esas ganas de echarte una mano son genuinas. Si entre tus amigos o familiares no hay nadie capaz de ayudarte en ciertas cosas, puedes considerar la opción de contratar a un profesional. Aquí es importante que, por ejemplo, si nosotros consideramos que dentro de nuestra familia no hay alguien que nos pueda apoyar porque nos dice lo que nosotros queremos escuchar, no la realidad, lo importante es buscar una persona externa que no nos conozca, una persona que vea todo de un lado frío y que nos diga las cosas que realmente son, no las cosas que nosotros queremos escuchar, no lo que nos hace sentir bien. A veces la realidad es muy cruda, pero es importante que nos la hagan saber, porque es una forma en la que nosotros vamos a entender en qué estamos fallando, en qué estamos cometiendo errores y de qué forma nosotros podemos corregir esos errores. Entonces, bueno, aquí pues hay que buscar esa ayuda que nos haga caer en todos esos detalles o en todos esos errores que vamos cometiendo. Siguiente, no pierdas de vista el presente. Mantener los pies en el suelo es vital para llevar a cabo el proceso de cambio. Por eso es importante estar en el aquí y en el ahora, conectado con uno mismo. Está bien tener en mente el cambio, pero para conseguir cambiar es importante trabajar diariamente y no olvidarse de dónde uno se encuentra en el día a día. Tal vez es importante, sí, que nosotros tengamos sueños, tengamos metas y aspiraciones, pero no debemos olvidarnos del presente en el que estamos. Siempre es importante que nosotros trabajemos en ese presente, que no nos preocupemos tanto por ese futuro, tanto por alcanzar, no sé, a lo mejor cierta cuestión a 10 años, por ejemplo. ¿Sale? Nosotros realmente nunca sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí, hasta cuándo vamos a estar presentes. Entonces, pues, ¿por qué preocuparnos por cosas del mañana si podemos vivir el día de hoy? Podemos vivir el hoy y disfrutar cada una de esas actividades que hacemos. Entonces, pues aquí a preocuparnos por el día a día y olvidarnos un poco de ese futuro que sabemos en todos los casos, pues es incierto, ¿no? Realmente nadie de nosotros sabe qué nos depara el día de mañana o qué nos espera, no sé, en 5 o 6 años. Vaya, ni siquiera sabemos si vamos a llegar. Entonces, ¿para qué preocuparnos por eso si tenemos el día en el que estamos para disfrutar de todo lo que hacemos? De nuestros amigos, de nuestra familia, de todos esos aspectos que nos llenen de energía, que nos alegren. Entonces, pues a disfrutar nuestro presente y dejar de lado un poco nuestro futuro. Siguiente, aprovecha el camino para aprender. Cuando las cosas no salen como una planea o como uno planea, es necesario aprender de la experiencia y retomar el rumbo de nuevo, es decir, volver a engancharse al cambio. Las personas exitosas son aquellas que aprenden de cada uno de los fracasos y se levantan una y otra vez después de caerse. ¿Sale? Aquí es importante que nosotros vayamos aprendiendo de esos errores, de cada uno de esos tropiezos que tenemos. A lo mejor, bueno, hice cierta actividad mal, pues ya sé en qué me equivoqué. Para la siguiente, bueno, ya no va a pasar ese error. Si nosotros no aprendemos de nuestros propios errores, bueno, pues difícilmente vamos a tener un aprendizaje continuo que nos permita ir mejorando. Entonces es importante detenernos un minuto, analizar en qué me equivoqué y bueno, de qué forma yo puedo corregir ese error de tal manera que mi aprendizaje vaya mejorando, que el conocimiento que yo tengo se vaya incrementando y me vaya haciendo mejor y mejor cada día en cada uno de esos aspectos en los que yo estoy equivocándome, en los que yo estoy cometiendo esos errores que, bueno, pues en cierto momento nos están frustrando. Entonces, aquí es andar por la vida como eternos aprendices,
todos los días tomar todos esos aspectos positivos que nos sean beneficiosos para cada uno de nosotros. Siguiente, practica el desapego. El desapego, entendido como la liberación emocional, es clave para el proceso de cambio. Esto no significa deshacerse de las personas importantes en nuestra vida, sino que nos ayuda a visualizar las cosas desde una perspectiva mucho más realista y menos emocional. Aquí es importante que nosotros vayamos dejando esa dependencia que tenemos hacia las cosas o hacia las personas. Es importante que nosotros nos vayamos aventurando a esos cambios, que dejemos toda esa dependencia que hemos generado y que nos propongamos cosas nuevas, pero cosas que podamos hacer sin tener que depender de otra persona, sin tener que depender de tal objeto o de tal situación o de tal cosa. ¿Sale? Ese es el desapego que nosotros vamos a tener. Atrevernos a lograr cosas, pero sin la necesidad de que alguien más esté ahí y que nos vaya, digámoslo así, tomando de la mano para que vayamos realizando esa actividad o esa cuestión. Siguiente, aprende a gestionar las emociones. Tanto el exceso como la falsa de motivación pueden interferir en el proceso de cambio, y aunque algunos piensan que el exceso de motivación es positivo, puede provocar expectativas demasiado altas en el proceso de cambio, lo que puede llevar a la frustración. Ser consciente de nuestras emociones y aprender a gestionarlas es un factor determinante en la transformación personal. Empezar de nuevo es dejar ir. Sale aquí realmente es que nosotros nunca llegamos en esos excesos de motivación o en esos excesos en los que digamos, ah, no, bueno, pues yo puedo lograr esto porque, pues nada más porque sí. Sale aquí tenemos que ser calculadores, tenemos que ir paso a paso y no caer en esos excesos que nos van a generar esa confianza. Y bueno, si algo sale mal o tropezamos, pues nos va a dar ese bajón anímico y esa baja de autoestima, que lo único que va a hacer es perturbarnos, y podemos llegar incluso al punto en el que vamos a decir, bueno, pues es que ya tuve un tropiezo, mejor abandono lo que estoy haciendo o abandono esta etapa de cambio en la que acabo de ingresar. Entonces, todo con medida, una motivación moderada, sin excesos, y bueno, pues igual es importante no caer en esa desmotivación que nos va a dar ese jalón hacia abajo, ¿no? En lugar de impulsarnos, pues nos va a jalar y nos va a hundir más y más y más. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso es lo que les puedo compartir en este punto. Entonces, bueno, aquí es importante que, bueno, nosotros implementemos cada una de estas etapas o cada uno de estos tips que les acabo de compartir para que podamos alcanzar ese cambio que nosotros esperamos, para que ese cambio que nosotros buscamos se pueda dar. Como les mencionaba al principio, es ir paso a paso, poco a poco. Les voy a platicar algo muy breve. Cuando yo iba a la preparatoria, era un desastre. En serio, era un completo desastre. Me salía de clases, no entregaba tareas, me salía incluso de la escuela. Mi promedio cuando terminé la preparatoria, y me da pena decirlo, pero ni modo, es la realidad, era de 6.8. Con ese promedio, yo no podía entrar a ninguna universidad. Realmente no me iban a aceptar en ningún lado. Entonces, pues caí en el punto de renunciar a 4 materias, fue la opción que me dieron para elevar mi promedio, y aplicar 4 exámenes. Hice lo que no había hecho en toda la preparatoria. Me propuse estudiar, no salir de casa, digo en parte porque fue una indicación que me dieron mis padres. Realmente pues no me podía, digámoslo así, poner al brinco porque pues no tenía opciones, ¿no? Si yo no había demostrado esos resultados que ellos esperaban, pues yo cómo podía esperar un premio. Entonces, estuve estudiando toda una semana para esos 4 exámenes. Fui a Pachuca, apliqué los 4 exámenes. Me entregaron mis resultados y la calificación que obtuve fue de 10 en todos los exámenes.
alcancé un promedio de 7.2, con eso entré a la universidad. Tengo una carrera técnica en logística y transporte, esa carrera la concluí con un promedio de 8.6. Posterior ingresé a la ingeniería y la ingeniería la concluí con un promedio de 9.6. Entonces hubo un cambio bastante drástico en mi vida, un cambio bastante positivo. Y fue un cambio que yo fui gestionando. Un cambio al cual me tuve que enfrentar, digámoslo así, solo, porque era algo que yo quería lograr. Cuando entré a la universidad cambió completamente mi mentalidad. No les digo que dejé el desastre, porque realmente es algo que no he dejado, es algo que es parte de mí y es algo con lo que yo me siento a gusto. Pero tomé ese grado de responsabilidad en el que aprendí a separar, pues cuando era desastre, y cuando eran cuestiones académicas, eran cuestiones académicas. Ahí realmente ya nadie influía en lo que yo quería hacer. Ahí era, si yo quería ser alguien en la vida, si yo quería lograr cosas importantes, era una decisión propia, no de los demás. Cuando yo entré el primer día a clases, recuerdo que me tocó una materia que se llama gestión de ventas. El docente que me dio esa materia, bueno, me conocía, supo todo mi proceso para que pudiera entrar ahí. Y perdón por la palabra y perdón por lo que voy a decir, pero enfrente de todos mis compañeros me dijo que si nada más me iba a hacer pendejo, pues que le dejara mi lugar a alguien que sí lo quisiera aprovechar y que no hiciera a mis papás gastar dinero a lo tonto. Entonces, aparte de esa motivación que yo ya llevaba de decir, no, pues quiero lograr una carrera, quiero ser alguien en la vida, eso fue un envión anímico que me levantó, porque dije, o sea, creo que tienes razón. ¿Por qué voy a hacer gastar a mis papás dinero a lo tonto si no lo voy a aprovechar? Mejor demuestro que tengo esa capacidad y que realmente tengo esas ganas de levantarme y de decir, no lo hice anteriormente, pero lo voy a hacer ahora. Y bueno, al día de hoy terminé la ingeniería en negocios y gestión empresarial. De hecho, la terminé en el 2014. Como les mencioné, tengo la carrera técnica en logística, la terminé en el 2012. Cuento con una especialidad en administración de micro y pequeñas empresas, que terminé en el 2018. Ah, en el 2018. Tengo esto de la consultoría. Estoy registrado en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social como capacitador externo. Tengo esa facultad de emitir los documentos DS-3. Y bueno, es un cambio positivo que hubo en mi vida. Me permitió tener mi propio negocio, mi propia empresa. Me ha permitido tener un trabajo, una carrera. Y me ha permitido, lo más importante, estar con ustedes compartiendo cada uno de estos conocimientos o cada uno de estos temas de los cuales, a lo mejor no tengo mucho conocimiento, pero siempre busco la forma de seguir aprendiendo para poder transmitir a ustedes lo poco o mucho que sé. Al igual que ustedes aprenden de mí, yo aprendo de cada uno de ustedes, de cada una de esas experiencias que me comparten. Entonces, pues ahí está un claro ejemplo. Hablando particularmente de mí, que sí podemos lograr ese cambio siempre y cuando nosotros lo queramos. Les digo, si yo me hubiera quedado en esa zona de confort en la que ya había caído, de decir, ay, bueno, pues paso mis materias con 6, o total, saco 5, hago extraordinario y ya, subo al 6, pues realmente no hubiera salido de ahí. Creo que si me hubiera quedado así, vaya, ni siquiera hubiera entrado a la universidad, no me hubieran aceptado. A lo mejor hubiera entrado a una universidad particular, pero no me iba a servir de nada. Al primer cuatrimestre, al primer semestre, tal vez hasta ahí iba a llegar. Porque pues no estaba esas ganas de salir adelante, ese motivante que me impulsara a decir, sí puedo. Dale, y bueno, aparte otro motivante, tal vez es una forma errónea de pensar, pero otro motivante es demostrarle a toda esa gente que me dijo en determinado momento, ay, bueno, pues es que, como eres discapacitado visual, pues no, ¿para qué estudias? No, nunca vas a lograr nada, ¿no? No, ni siquiera vas a salir de la prepa. Entonces, pues ahí está. O sea, les he ido demostrando y me he ido demostrando a mí mismo que sí puedo, y que todos esos comentarios negativos los pude transformar en cosas positivas que iba a aprovechar para el beneficio propio, no para el beneficio de los demás, y que no le iba a dar gusto a esas personas de verme como ellos esperaban verme. Entonces, transformé esos aspectos negativos en positivos
y di ese cambio y ese envión anímico que yo necesitaba para levantarme y decir, bueno, ese cambio lo voy a lograr porque yo lo quiero, no porque los demás quieren que yo lo haga. Entonces, bueno, eso es lo que yo les puedo compartir, particularmente hablando de mí. Espero que, bueno, pues igual este comentario les sea de utilidad. Continuemos. El siguiente tema es la disciplina clave para tu éxito. La disciplina es un hábito que se genera en base al compromiso. Es autocontrol, pero sobre todo podría decir que la disciplina es tener en claro tus objetivos, tener la mirada fija en estos, a tal grado que no somos capaces de sucumbir a ningún camino que nos desvíe de ellos. La disciplina es la clave del éxito. Para poder tener éxito en la vida es fundamental contar con disciplina. Otros aspectos que, bueno, nosotros podemos conjuntar con esa disciplina para lograr ese éxito que esperamos, bueno, es la creatividad, la constancia, el esfuerzo, talento, inteligencia. Aspectos que todos tenemos, que muchas veces, bueno, no los explotamos, es diferente, pero todos esos aspectos, cada uno de nosotros los tiene. Simplemente es cuestión de ser disciplinados y de estar comprometidos con ese cambio o ese logro que nosotros pretendemos. Aquí es importante también mencionarles que la disciplina es la pieza clave para que nosotros podamos lograr ese objetivo. Sin disciplina, cualquier cosa que nosotros hagamos, que incluya el ámbito laboral o hasta el ámbito personal, como puede ser el ejercicio, los vicios, comer saludable, serían imposibles de lograr si nosotros pues no tenemos esa disciplina. Obviamente, bueno, aquí creo que los vicios salen sobrando, ¿no? Porque los vicios no es necesario que seamos disciplinados para tenerlos. Entonces, bueno, dejemos los vicios de lado, pero comer saludable, hacer ejercicio, requiere disciplina, requiere de esa constancia y de ese compromiso que nosotros hagamos con nosotros mismos para lograr ese objetivo. Aquí, bueno, hago una pausa y les comparto. Cuando yo iba a la universidad, hacía bastante ejercicio. Estaba en un taller de fútbol, en un taller de atletismo, estaba en baile moderno porque era más acondicionamiento físico que baile. Entonces, pues realmente ejercitaba bastante todo mi cuerpo. Después de un tiempo y cuando empecé a trabajar, pues me tiré a la hamaca, dejé todo el ejercicio, subí unos kilos. Al día de hoy llevo alrededor de 4 meses haciendo ejercicio de manera constante todos los días. Y bueno, creo que adquirí ese compromiso y esa disciplina de decir, pues voy a hacer ejercicio porque es cuestión de salud y porque es un hábito que ya generé en mí. ¿Sale? Entonces, para que nosotros podamos generar esos hábitos, tenemos que tener ese compromiso y esa disciplina. Sabemos, o es bien sabido, que un hábito nosotros lo vamos a adquirir después de realizar esa actividad 21 días seguidos. Si nosotros empezamos, por ejemplo, el día de hoy, vamos a contar 21 días realizando la misma actividad todos los días. A lo mejor los primeros días nos va a dar flojera, pero lo vamos a estar haciendo. Y después de esos 21 días va a ser un hábito. Ya no va a ser algo por obligación, ya va a ser algo que nosotros vamos a hacer por gusto, porque ya creamos esa necesidad en cada uno de nosotros de realizar esa actividad o esas cosas. Aquí, bueno, es importante mencionarles que es más que necesario que nosotros empecemos a trabajar en esa disciplina si queremos ser personas exitosas y que cumplamos cada una de nuestras metas. La definición más certera de disciplina que les puedo compartir es la siguiente. Denme un segundito. Podría ser la disciplina como la coordinación de actitudes que buscan conseguir orden para desarrollar actividades específicas y conseguir resultados positivos lo más pronto posible. ¿Sale? Entonces, bueno, esta es la definición que les puedo compartir sobre disciplina. Y como les mencionaba en el punto anterior, la disciplina requiere autocontrol. Poner normas, objetivos, reglas que nosotros debemos cumplir para lograr lo que nos propongamos. Adentrándonos al tema de las normas,
Aquí es importante mencionarles que son normas autoimpuestas necesarias para tener éxito en la vida. Aquí estas normas nadie nos las va a poner, nadie nos las va a fijar. Son normas o son reglas que nosotros vamos a ir estableciendo. Reglas con las cuales nosotros vamos a ir desarrollando cada una de esas actividades que propongamos o que tengamos en mente. Supongamos un ejemplo. Puede ser que nosotros tengamos esa norma de levantarnos todos los días temprano para aprovechar más nuestro tiempo y ser más productivos en el trabajo. O bien que todos los días tomemos esa decisión de decir, pues me voy a levantar a las 6 de la mañana y voy a hacer ejercicio de las 6 de la mañana a las 7 de la mañana. Esa es una norma que nosotros tendríamos que seguir todos los días. Levantarnos todos los días, a lo mejor de lunes a sábado, dejemos domingo para que el cuerpo descanse. Pero sí de lunes a sábado decir, a las 6 de la mañana yo ya estoy despierto y ya estoy haciendo ejercicio. Entonces, esa es una norma que nosotros debemos que seguir. Y después de ser una norma, como les mencionaba anteriormente, se va a convertir en un hábito que ya vamos a hacer por gusto, ya no por esa obligación. ¿Vale? Este tipo de normas son necesarias para poder lograr objetivos. Tal vez si nosotros fallamos, nadie nos dirá nada. Pero nosotros mismos nos estaremos fallando a nosotros. Y mucho tiene que ver con la conciencia. El hecho de que cumpliendo las normas autoimpuestas no te sientas mejor o nos sintamos mejor con nosotros mismos. Otra norma podría ser el dejar de fumar, porque sabemos que no nos hace bien al cuerpo. Entonces, aquí nosotros vamos a establecer el objetivo y pasos necesarios para lograrlo. Primero que nada, podríamos empezar por bajar la cantidad de cigarros que consumimos al día o bien dejar de fumar por completo. Es importante mencionarles que establecer un compromiso con uno mismo es parte de la disciplina. Es realmente comprometernos y tener una visión clara y a futuro de lo que queremos para cada uno de nosotros. Y es tanto el deseo que nada nos va a parar para que lo podamos lograr. Otro punto importante o primordial de la disciplina, es el orden. También es parte primordial de la disciplina. Ser ordenado y comprometido es básico para que nosotros no fracasemos. Exigirnos más de la cuenta, dar ese extra, debe ser necesario al momento de practicar la disciplina. Porque al momento que establecemos un compromiso con nosotros mismos, debemos saber que somos capaces de eso y más. Somos personas que estamos en busca de la excelencia y por lo tanto no nos va a gustar estar en una zona de confort. Vamos a querer salir de esa zona a cada momento, a cada paso que demos, vamos a querer salir. Además, si nosotros somos disciplinados, cada que nosotros logremos un reto, vamos a tener esa satisfacción que nos va a seguir motivando. Y les voy a compartir algo que es bien cierto. Cuando nosotros alcanzamos una meta o un sueño, ya no nos queremos detener. Queremos seguir estableciendo metas, más retos que podamos seguir alcanzando. Al menos particularmente a mí es lo que me pasa. Siempre que me establezco una meta o un reto y lo cumplo, es tanta la satisfacción que ya no quiero detenerme. Es tanta esa satisfacción en la que digo, si ya lo logré una vez, voy por otro y voy por otro y otro y otro. Entonces es un constante establecer metas y alcanzar objetivos. Establecer metas y alcanzar ese punto de satisfacción. ¿Sale? Entonces una vez que nosotros lleguemos a ese punto, difícilmente vamos a querer detenernos porque nos vamos a comenzar a acostumbrar a ser personas ganadoras. Vamos a empezar a generar esa necesidad de nosotros de siempre ganar, que todo en nosotros sea un constante ganar, 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 ganar. Sí, tal vez va a haber momentos en el que nos toque perder, pero ni modo. Si perdemos, buscamos esas estrategias que nos permitan volver a ganar y retomar ese camino en el que ya estamos circulando, en ese camino en el que nosotros ya estamos haciendo un recorrido que nos permite lograr satisfacciones importantes cada que logramos una meta, un sueño o un objetivo. A ver, un segundo.
Ser disciplinados debe ser un hábito, algo que debes cultivar día a día. Aunque a veces no quieras o sientes que no puedes, debes de, porque eso es parte de la disciplina. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros sintamos que ya no podemos, debemos esforzarnos más, porque es un hábito que ya estamos generando, es algo que ya es parte de nosotros. Y como les decía, vamos a alcanzar ese punto en el que no nos vamos a querer detener. Entonces, aunque nosotros digamos, ay no, ya no puedo, va a haber algo en el interior de cada uno de nosotros que nos va a decir, no, sí puedes, porque ya alcanzaste metas, ya alcanzaste sueños, entonces ya no te puedes detener, ya no puedes dejar eso de lado. Entonces, bueno, pues es importante esforzarnos cada día, el doble o el triple si es necesario, para lograr eso que nosotros ya establecimos en nosotros. Muchas veces sentirás que ya no quieres seguir, que ya no puedes. Querrás renunciar a tus objetivos y dar por perdida la batalla. Ahí es cuando la disciplina debe de entrar. Cuando ya no quieras, te debes de forzar a hacerlo, porque sabes que la recompensa es grande y que todo es por tu bien. La disciplina es parte primordial para tener éxito. Y no es difícil de adquirir. Solo debemos estar dispuestos a comprometernos con nosotros mismos tan en serio y con nuestros objetivos que seguiremos adelante. No importa si el panorama en alguna o en varias ocasiones no sea el más alentador. ¿Sale? Entonces, bueno, pues este es el tema de disciplina para que nosotros tengamos éxito en la vida. Entonces tenemos que estar siempre comprometidos, tenemos que siempre disciplinarnos en cada una de esas actividades, seguir todos los procesos que tengamos que seguir para alcanzar ese sueño, ese objetivo o ese punto o esa meta que nosotros nos hemos fijado. Como les dije, a lo mejor al principio va a ser difícil porque no estamos acostumbrados o porque tal vez nos falla todavía ese punto de ser disciplinados. Pero si hacemos esto constantemente por 21 días, vamos a adquirir ese hábito y más allá de ser disciplinados, va a ser algo que vamos a hacer habitualmente porque nuestro subconsciente ya nos está indicando que lo tenemos que hacer, ya nos está dando esa pauta de decir, ah, no, bueno, pues hoy te tienes que levantar a las 6 de la mañana porque tienes tu rutina de ejercicio, o te tienes que levantar a las 7 de la mañana porque entras a las 8 de la mañana a trabajar y tienes que estar 15 minutos antes de la hora. Entonces, es un constante compromiso y disciplina con nosotros mismos, es un constante esfuerzo que nosotros tenemos que ir realizando para alcanzar esa meta, ese sueño o ese objetivo que nos hemos trazado. Ahora bien, el siguiente tema, ¿qué es una actitud positiva? La actitud puede definirse como la disposición o el ánimo con el que enfrentamos una situación. Por tanto, se deduce que una actitud positiva es aquella que adoptamos para afrontar lo que venga de la forma más beneficiosa para cada uno de nosotros. Si quieres saber qué es la actitud positiva, tan solo tienes que fijarte en cada una de tus experiencias. Recuerda un momento complicado de los que has vivido, una situación difícil que afrontaste con entereza y buen ánimo. Seguro que todos hemos vivido situaciones así. Situaciones en las que pudiste elegir entre bajar los brazos o dar lo mejor de ti para resolverlas. Ahí se reflejó la actitud positiva. En realidad, retomando tantito, ahí se reflejó esa actitud positiva que nosotros tenemos, porque fue decisión de nosotros si nos rendíamos o seguíamos dándole para adelante, ¿sale? Entonces esa actitud positiva nos da ese envión anímico que nos permite a cada uno de nosotros alcanzar esa meta, alcanzar ese objetivo, ese sueño que ya tenemos ahí trazado, ese sueño que ya tenemos fijo. Entonces, bueno, de ahí la importancia de que nosotros siempre vayamos con una actitud positiva, una actitud que nos permita afrontar cada situación, cada reto. Sí, en realidad, no estamos de una sola cosa, como cuando queremos explicar qué es el amor. Hablamos de un conjunto de acciones o hábitos en los que se concreta tu voluntad de salir adelante y de sacar lo más beneficioso de cada una de tus vivencias.
La actitud positiva se nota cada vez que miramos la realidad a la cara, por adversa que ésta sea. Aceptas lo que ocurre, aunque no sea lo que a ti te hubiera gustado que ocurriera. Buscas la manera de adaptarte a los cambios. Valoras y agradeces la presencia de lo positivo en tu vida, como tus amigos, tus hobbies, tus capacidades, tu familia, o todo eso que sea un motivante para ti. Sabes disfrutar o sonreír con las pequeñas cosas. Pones énfasis en lo que sí quieres conseguir y en cómo lo vas a conseguir, en lugar de ponerlo en lo abrumador de las dificultades. Eres una fuente de motivación para ti mismo y para quienes te rodean. Actúas, te mueves por lo que te importa sin limitarte a hacer castillos en el aire. Eres leal a ti mismo, a tus principios, sean los que sean. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos desarrollar una actitud positiva? Para poder elegir una actitud positiva, antes hay que aprender a pensar en positivo, ya que no podemos elegir lo positivo si no lo vemos. Cuando te enfrentas a una situación, especialmente una difícil, has de aprender a mirar lo negativo como los obstáculos, miedos, limitaciones personales, junto con el otro lado de la balanza, lo positivo, que son tus recursos, tu experiencia, los aspectos de la realidad que sí van bien. Ya que ves los dos lados de la balanza, elige sacar el máximo provecho de lo positivo. Eso te dará fuerza, energía, valor para sobrellevar lo difícil o encontrar la manera de superarlo. Pensar y actuar en positivo requiere de práctica, y esa práctica se hace día a día con las situaciones que atraviesas. Todos podemos elegir cómo vivir nuestra vida, cómo sentirnos por las cosas que día a día nos van sucediendo. La forma en que afrontemos los acontecimientos puede hacer que esto se desarrolle de una u otra forma. En definitiva, la actitud que tengamos va a influir en cómo los acontecimientos van a afectarnos. Por ello es muy importante que caminemos por la vida con una buena actitud positiva. Si nosotros decidimos mantener la actitud positiva, inyectaremos a nuestra vida más optimismo. Enfrentaremos más fácil cada una de esas preocupaciones y podremos eliminar de nuestra vida esos pensamientos negativos. Es decir, nosotros vamos a conseguir cambios en nuestra vida muy positivos y beneficiosos para cada uno de nosotros, ¿vale? Si nosotros vamos siempre con una actitud negativa, pues vamos a contagiar a todas esas personas que nos rodeen de esa negatividad, siempre vamos a andar con los ánimos por el piso, nuestra autoestima va a ser baja, y bueno, en general no vamos a poder lograr ni cumplir cada uno de esos objetivos que nosotros nos hemos trazado. Ahora bien, algunos beneficios que podemos conseguir al desarrollar y mantener una actitud positiva. Tener una buena actitud positiva nos puede ayudar a caminar por el sendero de la felicidad y el éxito, a ver siempre el lado bueno de las cosas. Si conseguimos vivir con esta energía positiva, no solo nos beneficiaremos nosotros, sino que también podremos influir en las demás personas de nuestro entorno, porque podemos contagiarles esa forma positiva de ir por la vida. Estos, son algunos de los beneficios que les voy a mencionar y que nos van a ayudar a tener esa actitud positiva o que nos van a, que van a estar presentes más bien con esa actitud positiva que nosotros vayamos teniendo. Ser más felices. Realizar nuestras tareas cotidianas con más energía. Tener una gran fuerza interior. Nos puede ayudar a conseguir las metas que nos propongamos, ayudar a los demás a sentirse más motivados, sentir que la vida merece la pena de ser vivida, conseguir el respeto de otras personas. Entonces, bueno, pues esas serían algunas de las ventajas o de esos beneficios que nosotros vamos a tener
si somos personas positivas, si siempre andamos con esa actitud positiva, esa actitud ganadora, esa actitud que nos permita ser chingones en todo momento. Ahora bien, ¿qué cualidades comparten las personas con una buena actitud positiva? Las personas que son capaces de mantener la actitud positiva tienen unas cualidades que las diferencian de los demás. Entre ellas, bueno, siempre ven lo mejor en las demás personas, ya que son positivos, porque nos ayuda a ver lo bueno que hay en otras personas, a tratarlas positivamente. Al hacerlo, se consigue recibir lo mismo de cada uno de ellos hacia nosotros. Siguiente, saber ver las oportunidades. El tener buena actitud positiva nos ayudará a ver oportunidades incluso donde otros creen que no existen. Ser positivo nos ayuda a desterrar el no de nuestra vida. Siguiente, creer en sí mismo. La actitud positiva ante la vida nos ayuda a tener fe o creer en nuestras posibilidades, porque es mucho más fácil alcanzar el éxito si nosotros creemos en nosotros mismos. Por ello es importante transmitir una imagen positiva y segura de lo que nosotros somos. Siguiente, piensan en las soluciones. En muchas ocasiones se nos presentan problemas que no sabemos cómo resolver. No vemos ninguna salida. La persona positiva siempre piensa un problema, una solución, y consigue resolver esa situación con muchísima más facilidad. Siguiente, ser responsables de sus actos. Las personas con actitud positiva tienen muy claro que deben ser responsables de todos sus actos y de cada uno de sus pensamientos. Son personas que viven la vida con honestidad y que disfrutan de cada momento por el que atraviesan. Siguiente, son generosos. Una actitud positiva frente a la vida nos hace ser más generosos. A las personas positivas les gusta compartir y siempre están dispuestas a ayudar. Siguiente, son persistentes. Mantener la actitud positiva hace que las personas sean más persistentes a la hora de perseguir y alcanzar cada uno de sus objetivos. Los desafíos a las personas positivas les resultan estimulantes. Es algo que les genera un envión anímico para lograr con mayor facilidad ese objetivo, esa meta o ese sueño que tienen establecido. Aquí, bueno, es importante también mencionarles que existen pruebas de que ser positivo es una conducta apropiada y constructiva con una probabilidad mucho mayor de conducir al éxito y al bienestar de la persona, y que conviene cultivar determinadas formas de pensar y actuar con el fin de tener una vida mejor. ¿Sale? Entonces, bueno, pues esos son algunos puntos que les puedo compartir para que todos los días vayamos con esa actitud positiva, esa mentalidad ganadora que nos impulse a ser mejores en todo lo que nosotros hacemos. ¿Va que va? Entonces, bueno, pues espero ese punto también les sea muy beneficioso y que lo puedan poner en práctica. Ahora bien, el siguiente tema, ¿cómo mejorar tu autoestima? La autoestima depende de en qué medida nos sentimos valorados, queridos y aceptados por otros, y en qué medida nos valoramos, queremos y aceptamos a nosotros mismos. Las personas con una autoestima sana se sienten bien consigo mismas, aprecian su propia valía y están orgullosas de sus capacidades, habilidades y logros. Mientras que las personas con baja autoestima sienten que no gustarán a nadie, que nadie los aceptará o que no son buenos en nada. Todos tenemos problemas con nuestra autoestima en determinados momentos de la vida, especialmente durante nuestra adolescencia, cuando estamos descubriendo quiénes somos y cuál es nuestro lugar en este mundo. Aquí, bueno, la buena noticia es que como
La imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos va cambiando a lo largo del tiempo. La autoestima no es algo inamovible ni fijo de por vida. Así que bueno, si nosotros sentimos que nuestra autoestima no es todo lo alta que debería ser, podemos mejorarla. Sale, es bien cierto, todos tenemos ese bajón anímico en determinado momento, pero depende de cada uno de nosotros si esa autoestima baja más o sube. Entonces, aquí también entra un poco del tema anterior, de ese positivismo con el que nosotros debemos andar. Todos estamos sujetos a cambios, cambios positivos, cambios negativos, cambios beneficiosos para cada uno de nosotros, cambios que nos van a ayudar a elevar o a bajar esa autoestima, pero como les mencioné, depende de cada uno de nosotros si dejamos que esa autoestima siga bajando o dejamos que esa autoestima se vaya para arriba. Dejamos que esa autoestima se eleve y con ello nosotros nos sientamos mejor cada día. Ahora bien, vamos a hablar sobre algunos problemas de autoestima. Antes de que una persona pueda solucionar sus problemas de autoestima y construir una autoestima sana, es útil saber en primer lugar qué estaría causando esos problemas. Dos cosas en particular: cómo nos ven y cómo nos tratan los demás, y cómo nos vemos a nosotros mismos, pueden tener un gran impacto sobre nuestra autoestima. Entonces, bueno, aquí es importante que aprendamos a detectar esos dos problemas. La autoestima de nosotros puede ser baja porque nos detenemos a ver cómo otras personas nos juzgan, cómo otras personas se expresan de nosotros, cómo esas personas pues hablan de nosotros o nos ven. Mientras que por otro lado, nosotros mismos bajamos esa autoestima porque no nos sentimos valorados, no nos queremos, no nos aceptamos tal y como somos. Entonces, bueno, este es un problema muy habitual, ¿no? Que atravesamos en determinada etapa, de nuestra vida. Entonces, pues bueno, es algo a lo que podemos sobresalir, algo que podemos dejar de lado y que nos va a ayudar siempre y cuando nosotros queramos. Si nosotros aprendemos a dejar de lado esos comentarios negativos de la gente externa, pues nuestra autoestima va a ir para arriba. Si aprendemos a aceptarnos, a querernos y valorarnos tal y como somos, pues igual nuestra autoestima siempre va a estar elevado. Pero si nosotros nos quejamos de, ay, es que yo esto, yo lo otro, yo aquello, pues realmente nuestra autoestima no va a subir, ¿no? Va a ser muy difícil que podamos elevar esa autoestima. Y bueno, pues nunca vamos a salir de ese lugar en el que ya estamos inmersos, o en ese lugar en el que ya caímos. Ahora bien, es importante mencionarles que la gente a menudo modela inintencionalmente su voz interior de acuerdo con la opinión de una persona crítica o cualquier individuo cuya persona es importante para esta persona. Con el tiempo, escuchar una voz interior negativa puede dañar la autoestima de una persona tanto como si la crítica viniera de fuera. Algunas personas están tan acostumbradas a que su crítico interior siga allí que ni siquiera se dan cuenta cuando se están haciendo de menos. ¿Sale? Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que nosotros mismos estamos bajando esa autoestima, porque está esa vocecita interior que nos dice, es que no puedes, es que no eres capaz, es que esto, es que el otro. Y nosotros hacemos caso en lugar de decir, bueno, ¿sabes qué? Pues sí puedo, sí soy capaz, tengo las aptitudes, tengo las cualidades y tengo la fuerza para demostrar que sí soy capaz, que no hay nada que me detenga, que no hay ningún límite para lo que yo quiero lograr. Entonces, bueno, pues depende de cada uno de nosotros. Ahora bien, las expectativas poco realistas también pueden afectar a la autoestima de una persona. La gente tiene una imagen de lo que quiere llegar a ser o de quien cree más bien que puede llegar a ser. La imagen de la persona ideal es diferente para cada uno. Por ejemplo, algunas personas admiran las habilidades deportivas y otras las aptitudes académicas.
Las personas que se ven a sí mismas teniendo las cualidades que admiran, como la habilidad de hacer amigos, fácilmente suelen tener una autoestima alta. Mientras que las personas que no se ven a sí mismas teniendo las cualidades que admiran, pueden desarrollar una baja autoestima. Desgraciadamente, las personas que tienen una baja autoestima a menudo tienen las cualidades que admiran, pero no pueden verlo porque la imagen que tienen de sí mismos está moldeada de tal modo que les impide hacerlo. ¿Sale? Entonces, pues aquí es importante que nosotros creamos en lo que somos, como les mencionaba. Sí, todos tenemos esas cualidades o esas características que nos hacen únicos, pero depende de cada uno de nosotros si realmente nos estamos deteniendo a ver esas cualidades, esas habilidades, esas características que nosotros tenemos. Tal vez nosotros mismos estamos accionando esa limitante que hace que nosotros no tengamos esa capacidad de explotar el potencial que nos caracteriza. Entonces, bueno, aquí es importante que siempre veamos las cosas del lado positivo y que aprovechemos cada una de esas cualidades, habilidades y conocimientos con los que contamos, de tal manera que, bueno, tengamos esa explosión que nos genere ese envión anímico y que nos levante todos los días, que nos impulse a lograr nuevos retos, nuevos objetivos. Ahora bien, ¿por qué es importante la autoestima? Bueno, los sentimientos que tenemos hacia nosotros mismos influyen en cómo vivimos nuestras vidas. Las personas que sienten que se les quiere y aprecia, en otras palabras, es decir, bueno, las personas que tienen la autoestima alta tienen mejores relaciones sociales, son más proclives a pedir ayuda y apoyo a los amigos o la familia cuando lo necesitan. Las personas que creen que pueden alcanzar sus objetivos y solucionar problemas tienden a rendir mucho más en cada uno de sus estudios. Tener una buena autoestima te permite aceptarte a ti mismo y vivir la vida de forma plena. Ahora bien, algunos pasos para que nosotros podamos mejorar esa autoestima serían los siguientes. Si quieres mejorar tu autoestima, aquí, bueno, les voy a compartir algunos consejos para que podamos empezar. Deja de tener pensamientos negativos sobre ti mismo. Si estás acostumbrado a centrar la atención en tus defectos, empieza a pensar en aspectos positivos que los contrarrestan. Cuando te des cuenta que estás siendo demasiado crítico contigo, contrarresta diciendo algo positivo sobre ti mismo. Cada día anota 3 cosas que te hagan feliz. Siguiente, ponte como objetivo el logro en vez de la perfección. Algunas personas se acaban paralizando debido a sus ansias de perfección. En lugar de frenarte con pensamientos como no iré a la audición, por ejemplo, de una obra hasta que haya perdido 5 kilos, piensa en que eres bueno y en las cosas con las que disfrutas y ve por cada una de ellas. Siguiente, considera los errores como oportunidades de aprendizaje. Acepta que cometerás errores porque todo el mundo los comete. Los errores forman parte del aprendizaje. Recuerda que las aptitudes de una persona están en constante desarrollo y que cada uno sobresale en cosas diferentes. Es lo que hace interesante y única a cada una de las personas. Siguiente, prueba cosas nuevas. Actividades que te pongan en contacto con tus aptitudes. Luego siéntete orgulloso de las nuevas habilidades que tú has adquirido. Siguiente, identifica lo que puedes cambiar y lo que no. Si te das cuenta de que hay algo tuyo que no te hace feliz y puedes cambiarlo, empieza ahora mismo. Si se trata de algo que tú no puedes cambiar, como por ejemplo la estatura, es importante que empieces a trabajar para quererte tal y como eres. Siguiente. Fíjate metas. Fíjate metas.
Piensa en qué te gustaría conseguir y luego diseña un plan para hacerlo. Atente al plan y ve anotando tus progresos. Siguiente, siéntete orgulloso de tus opiniones e ideas. No tengas miedo de expresarlas. Dale, aquí es importante que nosotros estemos orgullosos de lo que decimos. Digo, nadie es perfecto, no sabemos todo en la vida. Entonces, si nos equivocamos, bueno, pues ni modo. Más vale tener esos 5 minutos de error que quedarnos toda una vida con esa ignorancia. Entonces, preferible equivocarnos en ese momento y, bueno, posterior buscar esa solución para que no estemos inmersos siempre en ese punto de ignorancia en el que decimos, ay, bueno, pues ya, total, no sé qué es. Ay, así lo dejo, no lo busco. Entonces es importante externar siempre cada una de esas opiniones, aunque sean erróneas. De los errores se aprende y de cada uno de esos opiniones que nosotros demos, aunque estén equívocas, bueno, vamos a aprender, vamos a tener un aprendizaje significativo. Siguiente, colabora en una labor social. Por ejemplo, darle clases a un compañero que tiene problemas. Por ejemplo, también puedes ayudar a hacer la recolección de basura o la limpieza del lugar donde tú vives, o participar en alguna actividad benéfica por una buena causa. O simplemente, bueno, nos podemos hacer voluntarios en alguna asociación, porque sentir que aportamos algo y que se reconoce hace maravillas para aumentar nuestra autoestima, ¿sale? Entonces es importante que nosotros nos sientamos útiles, que nos sientamos productivos. Y si esta es una forma en la que lo podemos hacer, bueno, pues adelante. Haz ejercicio, es el siguiente punto. Mitigarás el estrés y estarás más sano, y por lo tanto estarás más feliz. Siguiente, pásatelo bien o pásatela bien. ¿Te has encontrado alguna vez pensando cosas del estilo, tendría más amigos si estuviera más delgado o más delgada? Aquí es importante que tú puedas disfrutar tu tiempo pasándolo con personas que te importan y haciendo cosas que realmente te gustan. Por ello es importante estar relajado y pasarla bien, de tal forma que no dejemos nuestra vida en suspenso. Vale, entonces, bueno, pues este es el tema de autoestima que les puedo compartir. Espero les sea de utilidad para que podamos tener ese envío anímico que nos ayude a todos los días a andar con esa actitud positiva, esa actitud ganadora que nos permita siempre ir por la vida pues con la frente arriba, ¿no? Con esa mirada fija en ese objetivo o esa meta que nosotros ya tenemos. Y no dejar que factores externos o que nosotros mismos demos ese bajón que en lugar de ayudarnos, pues nos va a perturbar, nos va a frustrar y nos va a tener inmersos en esa zona de confort o en esa zona de mediocridad en la que podemos caer por el que no creemos en lo que somos o porque las personas, o más bien, porque nos hacemos a la idea de todo lo que nos dicen las personas. Entonces, bueno, pues aquí les dejo los consejos de este tema, espero les sean de utilidad. El siguiente tema: la persona más importante de tu vida. Recuerda que en el viaje que representa la vida, la persona más importante eres tú. Si no te consideras la persona más importante, ¿quién lo hará? Si no puedes hacerte feliz a ti mismo, ¿cómo puedes hacer feliz a otras personas? Aunque pueda sonar relativo, todo se trata de conseguir ese equilibrio personal con nuestro entorno, por más difícil que pueda ser para cada uno de nosotros. Es necesario que aprendamos a decir yo en primer lugar. Aquí no se trata de ser egoísta, simplemente es una forma de vida más saludable en donde piensas en la persona más importante de tu vida, es decir, nosotros. Mantén tu convicción a toda costa. Si aprendes a reconocer a la persona más importante de tu vida, en el momento que debas amar a otra persona, lo harás con todo tu ser, porque quieres, porque te nace y porque serás capaz de defender tus ideales y al mismo tiempo mantener tu convicción con quien sea, por el hecho de que nos vamos a sentir felices y
plenos con nosotros mismos. Bueno, aquí es importante mencionarles que si nosotros pretendemos querer a otra persona, pues primero tenemos que querernos nosotros mismos, ¿no? Realmente no podemos querer a nadie más si no nos aceptamos, si no nos queremos tal y como nosotros somos. Entonces, cuando nosotros pretendamos amar a alguien más, es porque ya tenemos la valentía de dejar ver cada uno de nuestros sentimientos, porque nos sentiremos seguros de nosotros mismos sin el miedo de ser juzgados. Es importante que nosotros no demos explicaciones por quién o cómo somos, porque simplemente así somos nosotros y así nos sentimos felices con nosotros mismos. Y pese a que no somos seres perfectos, es importante recordar que nadie lo es. Así que esa persona que sea capaz de señalarte por nuestros defectos, pues está mal, está en un error. Porque al final del día todos somos humanos, todos tenemos errores, todos tenemos defectos, todos tenemos esos puntos débiles que nos caracterizan. Entonces nadie tiene ese derecho a juzgarnos por cómo somos o por cómo nos comportamos. ¿Sale? Yo, por ejemplo, pues tengo 29 años y a veces me comporto como un niño de 10. Soy bastante inmaduro en ciertos aspectos, entonces, digo, al final del día, pues quien critique esos defectos, pues con la pena, yo soy así, yo me siento feliz así, soy a gusto así. Porque sí, puedo ser muy inmaduro, me puedo comportar como ese niño de 10 años, pero sé en dónde y cómo y cuándo y con quién. También sé que cuando tengo responsabilidad, bueno, pues entra ese punto en el que tengo que aceptar pues ya mis 29 años y decir, pues es que ya en estos puntos es importante madurar, porque las cosas no se van a hacer en puro relajo, las cosas no van a salir bien si todo me lo llevo a desastre, no sé. Entonces, bueno, es importante tener ese punto de aceptación en cómo somos y cómo nosotros nos sentimos a gusto. Si ustedes pues son así como yo, de sentirse a gusto comportándose como niños de 10 años, pero tomando esa madurez y ese compromiso en las situaciones que se debe hacer, pues adelante, está bien. Digo, al final del día, así somos nosotros y así nos sentimos a gusto. Y como lo mencionábamos en un punto anterior, no vamos a cambiar por nadie, porque si cambiamos por alguien más, pues estamos dejando de lado nuestra vida y estamos viviendo la vida de esa persona. Entonces, vivan su vida, quiéranse como son y pues tengan esa actitud que a ustedes les hace felices, ese comportamiento con el que se sienten a gusto. Aquí, bueno, el siguiente punto dentro de la persona más importante dice: por ti o por otro. Siempre ten en cuenta, en consideración, antes de tomar una decisión, pensar por quién tomas esa decisión, si lo haces por ti o lo haces por otros. Ten en cuenta que una cosa es ser tolerante con tu entorno y otra es ser permisivo respecto a tus decisiones. Es importante conocer el impacto que pueda tener tus decisiones dentro de tu vida. ¿Sabes lo que les decía? Aquí es importante que nosotros aprendamos a distinguir si estamos viviendo nuestra vida y esos cambios son porque nosotros lo queremos o porque nos los impusieron. Entonces, no es válido que cambiemos por la gente, es válido que cambiemos por nosotros. Es un beneficio para nosotros, no para los demás. ¿Sale? Entonces, ojo ahí, cambien porque ustedes lo quieren hacer, no porque la gente se los imponga. Y vivan su vida, no la de los demás. Hay una frase que dice: nací para vivir, no para complacer a los demás. Entonces, es muy cierta. Nosotros nacimos para vivir nosotros nuestra vida, disfrutar de lo que somos y cómo somos, no para vivir la vida de otras personas y estarlas complaciendo en todo momento. ¿Alguna vez escuchaste hablar sobre el egoísmo racional? Aunque te puede sonar extraño, el concepto fue creado por una filósofa de nombre Randi. Y bueno, ella plantea una clase de egoísmo diferente a los que comúnmente hemos escuchado.
Aquí se trata de ver y entender a la persona más importante de nuestra vida, es decir, nosotros. La idea principal del egoísmo racional es que debes apoyarte y quererte a ti mismo antes de querer a los demás. Alguna vez ella dijo que antes de decirle a alguien que le amas, en primer lugar debes amarte a ti mismo. De esta forma, ella explicaba la necesidad de pensar en ti mismo antes de pensar y querer a los demás para conseguir lo que se llama equilibrio personal. En otras palabras, bueno, la necesidad de hacerte valer para que los demás te valoren. ¿Sale? Entonces, bueno, pues es importante alcanzar ese punto de equilibrio en el que nosotros mismos nos queramos para poder querer a otras personas. Aquí, bueno, es importante mencionarles que debemos querernos y posterior podremos querer a otros. Debemos conocernos y de esta forma sabremos cómo conocer a otros. Y por último, bueno, es importante que nosotros respetemos los derechos de otra persona sin dejar que esas personas violenten nuestros derechos. Debemos vivir nuestra vida libremente, recordando en todo momento que la persona más importante somos nosotros mismos. ¿Vale? Otro punto, ¿te consideras importante para ti mismo? Hoy decide dejar de verte como lo que crees que eres y empieza a verte y a sentirte como lo que tú quieres ser. ¿Sale? Entonces, bueno, pues aquí concluimos el curso de Desarrollo Humano y Motivación. Realmente espero que haya sido muy beneficioso para cada uno de ustedes. Los invito para que pongan en práctica todo lo que aprendimos dentro de este curso. Y les reitero, si nosotros realmente queremos ese cambio, es por nosotros mismos, no porque otra persona nos lo imponga. O no porque otra persona nos diga, ah, no, pues es que para que yo pueda estar cerca de ti, tienes que cambiar ciertas aptitudes. Eso no es válido, ¿eh? Aquí lo importante es que uno cambie por lo que quiere, por lo que quiere lograr, por esa imagen que quiere alcanzar, o por esos errores, esos detalles que queremos corregir y que están ahí, que no nos gustan. Entonces, bueno, ese cambio tiene que venir de nosotros, del interior, no del exterior. Aprendamos a vivir nuestra vida, disfrutemos cada momento, querámonos tal y como somos. Y bueno, aceptémonos con nuestras características, esas cualidades, esos defectos. Como les mencionaba al principio del curso, todos tenemos esos defectos, pero es importante que trabajemos en esas cualidades para que se vean más las cualidades que nosotros tenemos que esos defectos. Entonces, bueno, pues es lo que les comparto con este curso de Desarrollo Humano. Pónganlo en práctica. Me dio mucho gusto compartir con ustedes este espacio. Fue un verdadero placer haberlos tenido en esta capacitación. Entonces, pues muchísimas gracias. Les agradezco a cada uno de ustedes. Espero el trabajo que realicé haya sido completamente de su agrado. Espero que haya podido satisfacer esa necesidad que ustedes tenían al tomar este curso, o espero haber cumplido con esa expectativa que ustedes tenían proyectada de la capacitación que les estoy compartiendo. Espero que nos podamos encontrar en un curso próximo. Les agradezco por haber compartido todo este tiempo, sus experiencias, y bueno, pues me llevo un gran aprendizaje de cada uno de ustedes. De cada una de sus experiencias aprendí, al igual que espero cada uno de ustedes haya aprendido de todo lo que yo les compartí. Muchísimas gracias. Saludos para todos. Y bueno, pues voy a subir este video o este contenido a mi canal de YouTube para que puedan acceder en el momento que ustedes lo deseen. Recuerden, el canal lo van a encontrar como Hablando de Negocios y Algo Más con Fernando en CDN. Así lo podemos encontrar. Pues ya tienen mi número telefónico, me pueden escribir siempre que tengan alguna duda, algo en lo que yo los pueda apoyar. Tenemos el grupo de WhatsApp, está el chat personal y pues aquí andaremos. Muchas gracias.